Gracias a Dios. Agradece por todo su amor y misericordia. Deja todo en sus manos y verás cómo todo tiene sentido. No importa lo que pueda pasar, solo ten la certeza de que Dios obrará para bien. Ama, perdona y disfruta tu día al máximo, pero asegúrate que Dios esté allí. América de Segunda División agradece el apoyo de Gestiones Efectivas Presnobank, La Esquina Bistro, Banco de Occidente, Inloer, Lácteos Villanueva, Focus Media, Balconería y Vidriería Lempira, Farmacia Giret, Hotel María Rosa, Estructuras Metálicas Sales, Bodega de Café Escalante, Cooperativa Mixta Visión de Amigos, OTV Digital, Inmobiliaria Moreno, Mini Super Dinora, Rancho Santa Elena, Plaza Bárbara Campos, Hotel Tierra Lenca, Inversiones Martínez, Bufete Murcia, Urbanización Ciudad Nueva, Sport Center, Transportes Navarro. ¡El América! Buenas tardes, amigos y amigas, señoras y señores, afición deportiva. Bueno, les saludamos desde el Estadio Municipal de la Unión Copán, ya que hoy el América visita al Deporte Sabio o al León de Occidente, ¿verdad? Toros, el Matador, el Deporte Sabio, un equipo que en este torneo, profe, ha venido revolucionando en el fútbol y hoy se ubica en el segundo lugar. Aquí con el profe Ronald Gutiérrez. Profe, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Muy buenas tardes, afición deportiva. Que el Señor les bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes, compañeros que andamos aquí pues elaborando un día domingo en esta tierra próspera de la Unión Copán. En esta tierra, pues, bonita, calurosa, por cierto. Y esta tarde, Rubén, para disfrutar de Segunda División, América Sabio, pero en este caso sería Deporte Sabio América, porque la localidad corresponde al Deporte Sabio en este bonito municipio de la Unión Copán, Rubén. Bueno, altas temperaturas se registran esta tarde acá en la Unión Copán. Me imagino que el partido está programado para las 2 de la tarde. Esperamos que sea un espectáculo de primera. Ya la afición del Deporte Sabio, al lado izquierdo está la afición del Deporte Sabio, también ha llegado afición del equipo América, que sin lugar a duda esta tarde el América, profe, pues vendrá a conseguir los 3 puntos, lo mismo que el Sabio necesita sumar en la tabla general de posiciones. Si el Sabio gana hoy, se ubicaría en el primer lugar momentáneamente. Comprometido está más Sabio que América en la cuestión de la tabla porcentual o de la tabla acumulada o la tabla de descenso, mejor dicho, para que nos entiendan mejor. Pero también necesitan puntuar. ¿Por qué esto? Porque no hay que ser conformista e ir pensando solo en salvarse del descenso. Aquí es de estar en liguilla, señores, aquí es de competir. Para la gente de América, pues es muy importante puntuar, porque ya lo digo usted, están abajo en la tabla, en la general ahorita, en base a las vueltas regulares, están después de Deporte Sabio. Y pues un resultado positivo va a ser importante. Cancha difícil, no hay cancha fácil. No vamos a decirlo cancha difícil por otros aspectos, sino que partido bonito, hay que disfrutarlo para juzgarlo al final, a ver cómo salen las cosas. Pero América tiene que venir a hacer su trabajo. Si América trabajó bien en la semana, hoy solo va a rematar lo que hizo bien en el resto de los días anteriores. Sí, porque recuerde que Deporte Sabio tiene la presión de ganar también. No va a ser fácil que el América quiera decir voy a sumar 1 punto, 3 puntos. No va a estar fácil para el América, porque este equipo del Deporte Sabio
tiene una gran presión, como usted lo dijo también. Recuerde que está jugando el descenso. Se está jugando también el descenso y el sabio profe necesita sumar, sumar y sumar. Y esta tarde veremos cómo se comporta el América, cómo se comporta el sabio. Ojalá que sea un espectáculo agradable, porque nosotros vamos a tener muchos televidentes que van a estar a través de las redes sociales, que van a estar en las diferentes compañías de cable y mis colegas, compañeros que ya están allá en lo que es la cabina de OTV para llevar la narración de este partido que va a ser mucha emoción. Sí, todo listo, la afición, usted lo decía, poca afición, este estadio en afición quizá es bien pequeño, ¿verdad? Yo no tenía el placer de conocer, bueno, ya conocía la Unión, pero el estadio no tenía el placer, muy bonita cancha, o sea, hay que decirlo, se nota que hay un tratamiento, que hay un cuidado para la cancha. Árbitro listos, Rubén Rodríguez, terna prácticamente de Lepaera. Tenemos a Omar Rosales de Lepaera Lempira como el árbitro central. El árbitro asistente Danilo Membreño de Lepaera Lempira. Benito García, el árbitro asistente 2, también de Lepaera Lempira. Y como cuarto árbitro tenemos a Fausto Rodríguez de Santa Rosa de Copán. Entonces listos, Rubén, OTV pues haciendo historia va nuevamente porque ya habían estado por esta zona, pero segunda división pues es una liga de plata en Honduras y se trata, hay que hacer, bueno, hay buenos espectáculos también de deportivos y hay buenos partidos que se viven en segunda división. Bueno, vamos a enviar micrófonos ya hasta el estudio de OTV porque allá están nuestros compañeros Henry Flores. Estará también allá nuestro compañero Lara. Gerson Lara, no sé si va a estar Reinaldo Martínez. Matador Lara, le dice. Matador Lara, con ustedes nos vamos a sacar, compañeros, para que lleven la descripción de este partido. Nosotros estaremos acá por cualquier detalle para apoyarles. Compañeros, con ustedes al estudio de OTV. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente. Estamos ya preparados para llevarles una transmisión más deportiva. América visita a Deportes Sabio. ¡Qué partidazo! ¿Cómo está, maestro? Venga, aquí estamos en el palco de transmisión. No, lo que le quería preguntar, Rubéncito, ¿ya almorzó, Rubéncito? No, sí, sí, ya ¿no? Comió, ya comió, fijo. No, como a las 9 almorzaron. Hey, buenas tardes, amigos. El fútbol de nuevo nos convoca a través de esta pantalla, la de OTV Digital, esta tarde. Y es partido de segunda división, no es cualquier partido. La tarde de hoy, aquí en la Unión Copán. Deportes Sabio. Tampoco que, caliente, ¿verdad? Santo Domingo Sabio que pues se ha levantado, hizo un torneo nefasto el anterior. En este torneo pues Deportes Sabio está metiéndose ahí entre los grandes, Gerson. Ahora, un partido no solo por querer conseguir estar en el segundo lugar, sino que Sabio se juega muchas cosas. Ganando hoy Sabio prácticamente se estaría alejando bastante de lo que va a ser el descenso, así que va a ser importante. Ahora, qué bonito, mire. Tendremos unas tomas. Cuando yo esté grande, quiero ver así. Tendremos unas tomas de primer nivel hoy desde acá, desde la Unión Copán. Bueno, eso esperamos, que sea un partido atractivo, bonito, que el América gane esta tarde. Eso es lo que queremos todos los del departamento del Empire, es nuestro representante futbolísticamente hablando, las Águilas del América. Tenemos ya las formaciones. Porque ya casi inicia el partido, está pautado para las 2 de la tarde, se nos restan ya 8 minutos. Ya los jugadores creo que regresan a sus camerinos haciendo los últimos movimientos. ¿Cómo sale América esta tarde, Gerson? Bueno, las Águilas del América se presentan acá en la Unión Copán con Edwin Mosquera con la número 1, Alan Medina con la 26, el central y capitán Edward Salgado con la número 15, lateral derecho Cristian Martínez con la número 2. En el centro del campo, alguien reconocido en las Águilas, Williams Alemán con la 24. Un poco más adelantado jugará Kevin Martínez como un 10. Arnold Ávila, el volante que sale con la número 14. Michael Santos sale con la número 3. Jason Castillo Campas con la número 28. Ahora, bueno, Kendry Ávila va a jugar, va a debutar con el América, entiendo, y de titular. Le estaban pidiendo a Kendry Ávila, este muchacho que se formó en las inferiores del Maratón. Seguramente le va a dar mucho al América. Y Alex Martínez, quien había sido un jugador que entraba de cambio en los últimos partidos, hoy sale titular acá en la Unión Copán. Sí, en vez de John García va entonces Alex Martínez. Mucha velocidad la de Alex. Mucho desborde por la banda derecha ahí acompañando a Kevin Martínez. Esperamos ande
enrachado en la hebra esta tarde aquí en la Unión Copán. Santo Domingo Sabio sale con Moreira con la número 28 bajo los tres postes. Barrios con la número 24, Camilo Villegas con la número 23. La casaca número 5 es para Oscar Castro, la 20 para Félix Zacapa. La número 30 la viste Misael Amador, la 18 para Wilmer Crisanto Sangó. Este jugador que futbolísticamente, Gerson, no le ha aportado mucho a Santo Domingo Sabio. Más sin embargo, psicológicamente ha sido una inyección, un tanque de oxígeno para este equipo copanico. Es que fíjese que en la cancha, he escuchado yo, en lo que han dado en el fútbol, que siempre tiene que haber un jugador, aquel que le vaya a reclamar al árbitro constantemente. El otro que pueda organizar al equipo. Y uno que tenga la visión de poder filtrar buenos pases. Son tres jugadores fundamentales que siempre tiene que tener un equipo. Porque si no está el capitán ahí reclamando, no va a haber nada de fuerza ante el árbitro. Y Crisanto ha logrado hacer eso. Él está organizando. Y un jugador inteligente, con mucha experiencia, no necesita correr tanto, sí, para poder jugar un buen partido. Habla, motiva. Wilmer Crisanto Songó, exjugador del Motagua también, de equipos. Formó en Victoria. Sí, de la costa norte de nuestro país. Con la 33, Henry Reyes. Miguel Sandoval con el número 13. Luis Rivera con la número 25. Y este otro, Riascos Roberto, muy buen jugador también de Santo Domingo Sabio. Aparece en la formación titular. En pantalla, la gente que ha venido esta tarde aquí al Estadio de la Unión Copán. También tenemos en pantalla la actual tabla de posiciones, sin tomar en cuenta el partido que se jugó anteriormente. Sí, iniciando la jornada estaba Real Juventud con 13 puntos, seguía Deportes Sabio con 10, en la tercera las Águilas del Departamento de Lempira con 9, Club Deportivo San Juan con 9, Olimpia Occidental con 7 y San Juan con 4. Esto fue antes de iniciar la jornada número 8. Ahora, maestro, Olimpia sumó porque no se presentó San Juan. Sí, lamentablemente este equipo San Juan Huracán Garrobos de Quimistán Santa Bárbara, que hizo un excelente torneo, invicto el torneo anterior. Esto pasa en la vida también del ser humano, Gerson. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo, y por eso debemos de ser tranquilos como Camilos, siempre en cualquier circunstancia en la cual nos encontremos. Mire, este equipo, mire, observo ahí a Wilmer Coca, paisanos, el jugador Javier Castillo, hicieron el viaje aquí a la Unión Copán. Qué bonito, andan atrás siguiendo al equipo, a las Águilas del América. Sí, es bonito que los jugadores sientan ese apoyo. Bueno, también ya jugó Real Juventud. Real Juventud empató con San Juan Gualjoco, así que hay que sumarles un punto también a cada uno. Si me puede repetir la tabla ahí, por favor, David, para terminarla de analizar. Mientras le damos la bienvenida a Ángel Reinaldo. ¿Cómo está, Angelito? Buenas tardes, bienvenido a la transmisión de OTV Digital esta tarde. Buenas tardes, Henry Flores, buenas tardes, Gerson Lara. Buenas tardes también a la amiga aquí, ¿verdad?, que nos asiste, a Mari, y a todos nuestros televidentes de OTV Digital. Queremos agradecer a quienes hacen posible esta transmisión, al profesor Chepito Iglesias, Estructuras Metálicas Sales. También agradecemos a Castillo Food Garden, al abogado Fernando Tejada, a Kairos ASM, a La Parada, y también estamos agradeciendo a esta hora de la tarde al abogado Edgar Zacapa y a Tienda Naturista Salud para Todos. Ahora sí, David, hágale el favor ahí a los muchachos de colocarle la tabla de posiciones. Muchas gracias, David. Real Juventud haría 14 puntos, y el equipo San Juan, Verde Gualjoco, está en el cuarto, haría 10 unidades. América está con 9, América puede llegar hoy a 12, América puede quedar en segundo lugar este día aquí en la Unión Copán si gana. Sí, sin problemas quedaría en segundo lugar. Igual también Santo Domingo Sabio podría llegar también al primer lugar, bueno, quedaría como segundo, dependiendo la diferencia de goles. Ahora, también. Aún perdiendo, América tiene 6 puntos en casa. Recuerde, 6 puntos que los tiene que jugar en casa. Y en casa, para si quiere clasificar un equipo, en casa tiene que ganarlo. Tiene que sacar 6 de 6. Estaría sumando 9, 10, 11, 12, más de 15 puntos. Siempre estaría en clasificación. Ahora, sacar un resultado positivo, ya sea el empate o el triunfo hoy, sería fenomenal para el América. Bueno, eso es lo que queremos, es lo que esperamos, que sume de a tres, porque recordemos la mala experiencia también en el torneo anterior. América cerró. Por diferencia de goles. América cerró aquí en casa y realmente no pudo hacer el trabajo, no se pudo clasificar aquí en el Marco Augusto Hernández Espinosa. Entonces esperamos que esta tarde sume 3 puntos valiosos, importantes, las Águilas
del América. Casi a punto de iniciar entonces el partido aquí en la Unión Copán. Estamos listos con los micrófonos de OTV Digital. Una tarde bonita para practicar el fútbol, pero a las 2 de la tarde siento que es una hora bien pesada para practicar el fútbol. Sí, está bastante fuerte la temperatura acá en la Unión Copán. Allá observamos unas pancartas, dice Deporte Sabio 0412. Bueno, recordemos que Deporte Sabio, su casa fue el Estadio Sergio Antonio Reyes de Santa Rosa de Copán. Ahora, por el no apoyo de las instituciones, le tocó al presidente que irse para la Unión Copán. Ahí es donde juega en casa. Vemos al profesor Nicolás López, quien después de ser campeón con el Lloro, vino a dirigir a Deporte Sabio. Lo llegó, avanzó hasta las semifinales, luego se fue y ahora regresa en una situación súper diferente para poder salvar al equipo de los Toros de lo que sería el segundo descenso. Recuerda que descendieron la vez pasada. Sí, Santo Domingo Sabio. Bueno, antes Deporte Sabio fue equipo de primera división. Se hacía respetar aquí en Santa Rosa de Copán cuando la Barbie Vázquez era arquero de Deporte Sabio. No tuve el placer de ir a ver un partido. Estaba pequeño. Estaba niño todavía, ¿verdad? Fue como el 2011, 2010, ¿verdad? Así que no, realmente no recuerdo. Lo que sí recuerdo es que yo no me perdí ningún tan solo partido. Con Radio Congolón y con Galaxia 21 hacíamos todos los partidos de locales del Deporte Sabio los transmitimos. Entonces sí, le habíamos tomado bastante cariño a este equipo, Comarico. Ya prácticamente el occidente del país se merece tener un equipo en primera. Sí, que si le quedan la foto, dice este muchacho de Santo Domingo Sabio. Ahí va el profesor Víctor Omar Enríquez también. Hoy dirige su paisano, Osman. Sí, Osman Madrid. Bueno, asistente 1 y asistente 2. Benito también, Benito. Se me escapa el nombre de este otro muchacho, pero los tres árbitros de los 4-3 son de la Paera. Sí, ojalá hagan un buen partido esta tarde, que la balanza no se incline para ningún lado. Recordamos pues el mal sabor, el mal trago que quedó aquí cuando pitaron el último partido, me parece, del torneo anterior. Hubo mucho problema, pues quedó disgustada totalmente la afición y jugadores directivos con esta cuarteta de Lepaera Lempira. Sí, a esperar de que pueda realizar un buen trabajo. Observamos acá, mire lo que usted decía, mire, ahí está Wilmer Crisanto, más conocido como Songo, anda el pelo blanco hoy, dando indicaciones a los muchachos, ya que este partido lo mencionábamos durante la previa que hemos estado haciendo, es ahora o nunca para Deporte Sabio ganar y poder ya alejarse de lo que es esa línea del descenso. Le damos la bienvenida también a los televidentes de Telemás y a los seguidores de la página Deportivo Digital que se enlaza con nosotros en esta transmisión que originamos desde el Estadio Municipal de la Unión Copán. En este momento se van a tomar la fotografía respectiva de equipo los jugadores del Deporte Sabio, el 11 titular que saca los Totoposteros. Bueno, si es, como Gerson lo mencionó anteriormente, antes la sede era el Sergio Antonio Reyes, antes Miraflores en Santa Rosa de Copán, pero por poco apoyo, algunos inconvenientes, pues se trasladaron a este municipio de la Unión Copán que los pues ha recibido con los brazos abiertos. Algunos pelones en la cancha, pero en términos generales está bien el CP. Bueno, queremos también agradecer a Deportivo Digital del colega ahí Memo Ruiz, quien también está transmitiendo en vivo, enlazando nuestra señal originada desde acá de la Unión Copán. Saludos ahí para todos sus seguidores y también para Telemás, como lo mencionaba Reinaldo Martínez. Muchas gracias a todos los medios de comunicación que se están enlazando con nosotros esta tarde. Fíjese que quiero hacer un cordial saludo a doña Bella Luz Chávez. ¿Sabe usted quién es ella? No. Es la madre de Edwin Mosquera, nos está viendo en Colombia. Pucha. Y el señor Edwin Mosquera nos dijo: por favor, saluden a mi madre que recientemente estuvo de cumpleaños y no se pierden las transmisiones de OTV Digital. Así que, o sea, saludos. Qué difícil es para un guardameta no poderle dedicar un gol a un familiar cuando está de cumpleaños. Sí, saludos entonces, doña Bella Luz Chávez, allá en Colombia. Tierra cafetera. Sí, nos ve y nos escucha. Saludos, hombre, que cumpla muchísimos años más. Les saludamos desde OTV Digital.
esta tarde y esperando que América le celebre con un triunfo aquí en la Unión Copán. Sí, los dos equipos se han reforzado muy bien. América tiene un buen combo, tiene un buen equipo conjuntado hoy con unas incorporaciones ahí al once titular. Ahora no hablamos de Deporte Sabio. Tiene jugadores con mucha experiencia, Songo, Hendry Reyes, jugó en Platense, fue a la tercera división de Inglaterra. Y otros jugadores más, hombre por hombre, tienen buen equipo. Ya estamos observando la cuarteta arbitral. Vamos a dárselas a conocer para que usted pueda conocer cuáles son los árbitros que pitarán este importante partido. No es un partido normal, es un partido importante. Como mire, central sale don Osman Rosales, su paisano. Asistente 1, Danilo Membreño de Lepaera. Y Benito García también es de Lepaera, ¿verdad? Y el cuarto árbitro, Fausto Rodríguez de Santa Rosa de Copán. Ahí están los cuatro hombres, a ver si salen de negro. ¿Recuerda usted, Gerson, que antes las cuartetas, antes eran tripletas, solamente trabajaban tres, lucían totalmente de negro, sin ninguna insignia en sus casacas y sin ninguna publicidad tampoco? Así salían antes. Sí, fíjese, maestro, que sobre los árbitros algo importante. Mire, si usted observa la gradería del Estadio de la Unión, no está completamente lleno. Ahora, para los equipos les sale mejor llevar una filial de Lepaera, de la filial de Lepaera, que tienen que traer de San Pedro. Recuerde que los árbitros vienen cobrando por kilometraje. Entonces, sale bastante caro y hay que... Alto el kilometraje, sí. Entonces, traerlo desde San Pedro... Ellos cobran por los kilómetros que viajan. Es muy oneroso. Sin duda. Sí, porque hemos visto las cuentas que da el América y realmente le va quedando poco dinero. Sí, porque es que bastante dinero. Sí, porque los árbitros se llevan aproximadamente unos 20,000 lempiras de la taquilla. Observamos las Águilas del América. De amarillo visten esta tarde. Williams, Alemán. Ahí vienen los muchachos del América. Kevin Martínez, el capitán Salgado. Y está también Songo. Riascos, este número 9. Se saluda con Alex Martínez, el 27. De la América. Esperamos que sea un buen partido para Alex. Este 33, este cipote, Henry Reyes, juega muy bien también. Este sí, lo mencionaba, se formó en Platense, debutó en primera división, luego Platense descendió y se fue para la tercera división de Inglaterra. Estuvo tres temporadas. Ahora este es el partido de vuelta, ¿verdad? Porque ya vino Sabio aquí, gracias. Ya vino, gracias. Sí, muy bien. Perdió 2-0, por cierto. Sí, entonces, lo mira también como revancha. Observamos al gran Rubén Rodríguez. También el maestro hoy. Víctor Omar. Exacto. Está como... ¿Como delegado? Delegado. Sí. Muy bien, ahí está entonces los árbitros saludándose. Va a cambiar de cancha. América va al lado derecho de la pantalla. Santo Domingo se queda en el lado izquierdo de la misma. Bueno, lo mencionaba usted. Está con una grama que luce verde el estadio a pesar de estas altas temperaturas. Estamos en pleno verano ahorita. Mire cómo se mira el cerro aquí en la Unión Copán. Productor de café la Unión Copán. Sí, estos municipios del departamento de Copán producen mucho, mucho café dedicados a la agricultura. Saludos a toda la gente de la Unión Copán y sus alrededores. Bueno, ya está todo listo. Desde acá de la Unión Copán, rápidamente a tomarse la foto del recuerdo. Y nos venimos con los primeros minutos desde acá de la Unión Copán. Comparta la transmisión. Esto es la Liga de Ascenso. Sabio, América, América, Deporte Sabio. Sí, amigos. Esto está a punto de iniciar. Ahí está Mosquera, el arquero de las Águilas del América. Saludos para su madre allá en Colombia. Nos ve, nos escucha esta tarde, orgullosa de su hijo. Bueno, mucho colombiano también en la Liga de Ascenso, Gerson. Hay bastante jugador, futbolista profesional. Listo, don Osmar Rosales. Señoras y señores, vámonos entonces. Primeros 45 minutos, pantalla de OTV Digital, Liga de Ascenso. Santo Domingo Sabio, Águila del América, aquí en la Unión Copán. Rápidamente ya sale tocando Santo Domingo Sabio. Tocaron el esférico, la robó muy bien. Aparece tocando la número 5 en América. Ya la perdieron. ¿Quién la recupera? Ese... De nuevo, las Águilas del América. Jason Campas tocó el esférico atrás replegándose. Ahí está Cristian Martínez. Midiendo en los primeros segundos. Mandó el balonazo. Nuevamente controlado por parte de las Águilas del América. Buscaron a Jason Campas. Por la derecha aparece Cristian. Centro que viene, el rechazo defensivo. Santo Domingo Sabio controlando ahí atrás sin ningún problema.
Wilmer Crisanto Sangón pone el derechazo, buscando la zona explosiva de Santo Domingo. Sabio la pelota. Me parece que hubo falta que indicó ahí el señor Rosales. Son el primer minuto que atravesamos a través de la pantalla de OTV Digital. 0-0 marcador aquí en la Unión Copán. Bueno, primer minuto del partido. América ha entrado con una buena convicción en el partido. Esperamos pueda mantener esa buena posesión de balón. Bueno, hay una falta y a usted lo que le hace falta es contratar los servicios del abogado Edgar Zacapa para resolver sus problemas legales. Ahí Mosquera se quedó con ese esférico. Edwin Mosquera, el espigado arquero de las Águilas de América. Listo para tocar la pelota a los aires de aquí de la Unión Copán. Desciende, rechazo defensivo. La busca este Chelito Reyes. Tocó la pelota, la entregó, la dejó corta el número 5. Buscaba Camilo Villegas Pito, el árbitro que metieron la falta Williams Alemán. Y es una falta. Y a usted que no le falte los servicios del abogado Edgar Zacapa para resolver sus problemas legales. Y es un tiro libre de Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias le saluda. Viene Santo Domingo Sabio, que bien a tiempo apareció Cristian Martínez, sintiendo, mandando la pelota al primer tiro de esquina. Sí, atento al equipo Deportes Sabio. Mire, acá queda la pelota rebotando, bien talentoso el jugador del equipo Deportes Sabio, y estuvo cerca de anotar el primer gol del partido. Tiro de esquina, estructuras metálicas, sale, le ofrece todo en trabajo de metal, como portones, puertas, balcones y mucho más, ubicados en la colonia San Cristóbal, segunda entrada. Haga sus cotizaciones al 98-72-14-06. Tiro de esquina. Wilmer Crisanto Sangón levanta las manos. La pelota cerró el rechazo defensivo por parte de las Águilas de la América. Insiste nuevamente Santo Domingo Sabio. Banda de la derecha y se resbaló el atacante Luis Rivera. La pelota fuera de la cancha. Ahora entonces saque de arco el Chelito Cali, quien saluda a los habitantes de Gracias Lempira. Saque de puerta también patrocinado por Castillo Food Garden. Disfruta del mejor ambiente de la ciudad de Gracias y degusta de los más deliciosos platillos en Castillo Food Garden, ubicados en la salida a San Juan en Tibucá. Ahí toma el esférico, es el capitán Enor Salgado, me parece que es quien está peleando por 15. La pelota Alan Medina era quien tocaba la pelota, le cometieron falta, dice el principal Osmar Rosales, que no hay nada. El Chelito Reyes tocó el esférico, le entregó la número 5, tocando Santo Domingo Sabios. Nuevamente Reyes peleando, ganó mejor la pelota Arnold Ávila. Tocó Santo Domingo Sabio atrás con algunas dificultades. Jason Campos le destraman la pelota, la manda por la línea lateral y saque de banda. Y usted saque el jugo a su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas. Presnovan, información en el 99-79-51-13. Bueno, hasta el momento jugadas creadas, jugadas gestionadas no han habido en el partido. Esperamos puedan los dos equipos acoplarse y poder mantener la pelota pegado ahí al césped. Rechazo defensivo, comprometo también de Santo Domingo Sabio. Allá aparece atrás tocando la pelota Miquel Castillo, será el defensor que se incorpora también a las filas de las Águilas del América. Nuevo saque lateral y usted saque el jugo a su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas. Presnovan, información en el 99-79-51-13. Un saque de banda también, también patrocinado por el abogado Fernando Tejada, que le atiende en el bufete Rodríguez Tejada en Gracias Lempira, en todas las ramas del derecho. Experiencia y profesionalismo a sus órdenes. Abogado Fernando Tejada, es garantía en sus trabajos legales. 4 minutos, primera parte, otro saque de banda, otro saque lateral, gestiones efectivas. Presnovan, gracias amigos por estar con nosotros esta tarde, compartan nuestra transmisión, dejen su saludo. Cristian ya tocó lateralmente las Águilas del América, perdieron la pelota. Crisanto metió la pierna tocando Santo Domingo Sabio, banda de la izquierda, jugando bien Santo Domingo Sabio, tomando el control del partido en los primeros minutos del mismo. Tocaron el esférico atrás muy bien, el rechace defensivo de Castillo, complementando nuevamente Santo Domingo Sabio al centro de la cancha y me parece que le cometían falta al atacante del América. Dice que no hay nada el señor Rosales. Ahora es Kevin, banda de la izquierda, viene Kevin Martínez, el dorsal número 10, interna al área, puede rematar, desde ahí no pudo, atrás mejor aparece Wilmer Crisanto, tranquilo, temporizando, saliendo desde atrás. Wilmer Crisanto, ahí se la perdió en la América. Sí, tendría que terminarla. Kevin ya estaba perfilado frente a la portería con su pierna, con la que más golpea el balón. Tenía que animarse a pegarle y poder intentarlo. No se tuvo confianza el ariete de las Águilas de la América. Otro saque lateral
y usted sáquele el jugo a su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas. Prendoman, información en el 99-79-51-13. Un saque de banda también patrocinado por Kairos ASM. Tenemos el equipo ideal para sus eventos corporativos y sociales. Audio profesional, pista LED, pantalla LED, cabina de video 360. E iluminación, contáctelos al 94-54-31-32. Ataca a las Águilas del América. En las Águilas del América. Centro, viene quien lo recibe. Ahí. Vamos a ver, puede venir el remate. Arnold Ávila se tiene fe, se tiene confianza. Atrás mejor el arquero Víctor Moreira. Se quedó con ese zapatazo de Ávila. Siempre y cuando una jugada termine con un disparo a la portería, es buena jugada. De a poco se va a ir acercando el equipo de las Águilas. Bien, atrás el arquero Moreira. Entonces habrá saque de arco. El Chelito Cali, quien saluda a los habitantes de Gracia Lempira. Tocó la pelota nuevamente de Santo Domingo Sao y ahora es Riascos, quien toca el número 5. Tocó para el Chelito Reyes. Reyes, este talentoso jugador de Santo Domingo Sabio. Atrás Castillo, Miquel rechazando el esférico, la pelota. Quien la mueve por aquella banda es Henry Ávila. La pelota fuera de la cancha de nuevo. Y es un saque de banda. Inversiones y gestiones efectivas, Prendomán. Sáquele el jugo a su dinero con inversiones y gestiones efectivas, Prendomán. Tocando nuevamente Santo Domingo Sabio. Al centro, la pelota. Reyes tocaba mejor atrás, aparece tocando la pelota Arnold Ávila. El pelotazo buscaba a Alex Martínez. No pudieron. Pero sí, nuevamente las Águilas del América tomando el control de la pelota. Kevin la depositó nuevamente en este muchacho. Número 24 de América es Williams Alemán. Al centro de la cancha viene la pelota tocando de nuevo para Arnold Ávila. Me parece que es este muchacho quien lo domina. Le cometieron falta, que dice el señor Rosales, que habrá saque lateral al final. Me parece que hubo falta y a usted lo que le hace falta es contratar los servicios del abogado Edgar Zacapa para resolver sus problemas legales. Una falta del abogado Edgar Zacapa. Es lo que le hace falta para resolver sus problemas legales y un tiro libre. Tiro libre, Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Pelín. Ahí buscaban a Alex mejor atrás. El arquero Víctor Moreira se quedó con esa pelota. Rápidamente sale jugando Santo Domingo Sabio. Ordenadamente desde atrás. Ahí se equivocaron, se confundieron. Edwin Mosquera solamente pone su pierna derecha y tranquilo, ahí se queda con la pelota. La manda a la guerra inmediatamente buscando a Alex Martínez. Arnold Ávila puede ensayar desde ahí. Ávila dejó para Kevin. Le quedó larga la pelota. No pudo controlarla. Ahora es Santo Domingo Sabio, quien aparece moviendo los hilos por aquel sector. El equipo copanico, Miguel Sandoval. Sandoval conduciendo el esférico. La entregó. Se apoyó de nuevo Santo Domingo Sabio. El Chelito Reyes dejó pasar la pelota. Ahora sale complementando, auxiliando y ayudando Barrios. Control por parte de la defensa del América. El capitán Salgado pone el zurdazo buscando a Alex. Ahora es Kevin quien la pelea mejor atrás, rechazando la defensa de Santo Domingo Sabio. El ataque y el control del esférico se gesta por la banda de la izquierda. Tranquilo Wilmer Crisando con mucha experiencia, poniéndole un poco de pausa, tranquilizando a sus compañeros. Santo Domingo Sabio tocando, filtraron el esférico, pueden rematar desde ahí, el derechazo que llega atrás mismo, que en dos tiempos se quedó con ese esférico. Sí, me parece excelente cómo domina el partido el América siendo visitante, pero cuidado con estos errores. Mire, llegó frente a la portería solito y disparó en tiempo y forma, así que hay que tener mucho cuidado por ahí. Un saque de puerta, Chelito Cáliz, quien saluda a los habitantes de Gracia Lempira. Son 9 minutos, 0-0. Vamos Kevin, métase Kevin. Ahí le pusieron el cuerpo a Kevin, dice el asistente número 2, el señor Benito García, que no hay nada. Que sigan jugando. Santo Domingo Sabio conduciendo la pelota. Cuando vemos la repetición, me parece que fueron hombro a hombro y hombre a hombre, tocando el Chelito Reyes. La pelota es el número 33, Hendrick. Tocó el esférico al centro de la cancha. Viene tocando Santo Domingo Sabio. Arrastrando la pelota, los quien la mueve es Wilmer Crisanto. Zongó este experimentadísimo jugador nacional, Wilmer Crisanto. Pelota extendida, larga. Alex, ahí le tuvo... Bueno, antes había falta. Una falta. Y a usted lo que le hace falta es contratar los servicios del abogado Edgar Zacapa para resolver sus problemas legales. Sí. Y un tiro libre peligroso. Tiro libre peligroso del abogado de Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias le saluda. Llegó unos minutos tarde ahí el jugador del equipo América. Logró puntear la pelota a Riascos y consigue una falta peligrosa. Hay tiro libre peligrosísimo. Favorece a Santo Domingo Sabio. Wilmer Crisanto es quien está atrás de Férico, al 18 de Santo Domingo Sabio. Tiene experiencia, le pega bien también a la pelota a Wilmer.
Se encamina. 1-2. Remate de Wilmer Crisanto. Esa pelota pasó coqueteando ahí. Nadie pudo controlarla, ni rematarla, ni despejarla. La pelota dejó el tiro de esquina. Un tiro de esquina patrocinado por La Parada trae para ti ricos postres y el especial de la casa, los sabrosos churros españoles. No hay nada mejor que el sabor único de la repostería casera. De la repostería casera. Pide tu favorito al 9499-5338. Tiro de esquina. Ahí está listo el Chelito Reyes. Se le acercaba Villegas. Decidió mandar el centro. Ay, casi sorprenden al América. Qué bonita se mira esa toma ahí. Está llena la gradería. Qué bonito ver. Mire. Se mira espectacular un estadio con afición. Muy, pero muy bonito. Eso es lo bonito del fútbol, que la familia puede disfrutar. Es para hacer hermandad, para hacer amigos. En el partido anterior, cuando el América visitó estas tierras, hubo un problema de Padre Nuestro y Señor Mío. Esta tarde no será igual. Seguimos en vivo a través de la pantalla de OTV Digital. Kevin Martínez tocando la pelota, poniéndola al zacate. Atrás entregó la pelota. Hubo falta antes. Y a usted lo que le hace falta es contratar los servicios del abogado Edgar Zacapa para resolver sus problemas legales. Al minuto 11, el marcador 0-0 entre Sabio y América. Tiro libre, peligroso. Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias le saluda. Tiro libre a favor del América. Williams, alemán, atrás de ese esférico. Allá están listos los atacantes y los defensores, cada quien con su cada cual. Ahí en el área, listo Williams para mandar ese centro. Levanta la mano, esa pelota va a ir arriba. Atención Kevin, atención Alex Martínez. Centro de Williams, alto, tomó vuelo esa pelota. También se sumaba el capitán Salgado. La pelota fuera de la cancha. Habrá entonces saque lateral, me parece. Saque de banda y usted sáquele el jugo a su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas Presnovan. Bueno, y desde acá me imagino que va a ser Martínez. Tiene un saque de manos bastante largo y va a ser como un tiro de esquina más. Y debe aprovecharlo el equipo del América. Seguimos en vivo a través de OTV Digital esta tarde desde la Unión Copán. Listo, Alan Medina para tocar la pelota, la entregó, la dejó cortita. Alan buscando a Kevin, igualmente se la regresan. Alan, otro saque lateral. Usted saque el jugo a su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas. Perdón, más información en el 99-79-51-13. Esta es la producción de OTV Digital desde la Unión Copán. Sí, tomas de primer nivel como caracterizan a OTV Deportes, OTV Digital. Alan Medina pone en juego la pelota. Rechazo defensivo a cualquier lado. Quieren alejar el peligro momentáneamente los copanecos. Tocando el esférico, moviendo Santo Domingo Sabio. Pelota pegando a los botines. Entregaron, buscaron a Riascos. Reclamaban mano. Por ahí al final dice el principal que no hay nada, que sigan jugando. Tomando el control Santo Domingo Sabio siempre. 13 minutos, 0-0. El marcador, Arnold Ávila, Jason Campas. Atrás, tocando la pelota. Alan Medina pone la pierna izquierda buscando a William. Muy comprometida esa pelota, muy proyectada. Se va, se pierde por la línea lateral. Y usted saca el jugo a su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas Presnovan. Un saque de banda también patrocinado por Tienda Naturista Salud para Todos. Esta transmisión llega a usted gracias a Tienda Naturista Salud para Todos, ubicados en Gracia Lempira, media cuadra arriba del mercado municipal. Lo atenderá su propietario Manuel Benítez. Contáctelo al 9370-1227. Le ofrecen todo lo relacionado a medicinas naturales para diferentes enfermedades. Bueno, es que también el estadio no se presta así como que para tocar pases de una buena forma, sino que también está un poco afectado el estadio. Eso perjudica un poco. No hay toque y toque de aquello. Ojalá que haya esta tarde para el América. Santo Domingo Sabio, centro de la cancha, extienden el esférico arrastradito. Como le gusta a este número 23 del equipo Santo Domingo Sabio. Era Camilo Villegas, el remate atrás. Edwin Mosquera se quedó con esa pelota sin dar rebote, el arquero del América. Primera profundidad de Henry Reyes, llegó hasta el fondo y logró sacar el pase bien el guardameta Mosquera. Una repetición gracias al abogado Edgar Zacapa. En busca de soluciones legales efectivas y confiables, el abogado y notario Edgar Zacapa le brinda el mejor asesoramiento legal. Contáctelo al 9748-3525. Strike cantado ahí para Santo Domingo Sabio. Su buen blanco, muchacho. Kevin Martínez controlando esa pelota. Ahí en el vero centro de la cancha tocó atrás. Qué buen jugador es Kevin. Sí, jugadorazo. Depositando en Miguel Castillo. La número 5. Saliendo las Águilas de América. Jason Campas buscando a Alex Martínez a tiempo. Esa pierna salvadora de Barrios. Se salvó Santo Domingo. Lo importante es que Kevin sabe qué hacer cuando va frente a la portería y qué hacer cuando de recuperar el balón se trata. Barrios.
pone ese derechazo buscando a Riasco, me parece este buen atacante del equipo Santo Domingo, el centro que viene, un buscapierras, remate. Y se salvó el América, quedó solo el atacante de Santo Domingo, sí. Sabio, dando algunas libertades la defensa del América. No, se la perdió. Otra oportunidad de estas, lo dudo que le quede en el partido. Tenía para parar el balón, prefirió disparar de primera. Como venía el balón, le hizo un poquito rebotando arriba y la perdió. Qué oportunidad se perdió el Deporte Sabio. Oportunidades que no vuelven. Sigan así, Santo Domingo Sabio. Vamos, América. Y este es un saque de puerta del Chelito Calix, quien saluda a los habitantes de Gracias Lempira. Hombre resentido en Santo Domingo Sabio. Ganar también algunos segundos para oxigenar. Como dice Gerson, estas oportunidades no vuelven. Y en la vida a veces solamente te llega una oportunidad, esa tenés que aprovecharla porque quién sabe, vuelva otra por ti. Bueno, el árbitro tiene así como un cuerpo algo fuerte, pero anda corriendo en cada jugada, tiene como buena física. Como el de Rubén Rodríguez, dice usted. ¿Ah? No, tiene buena física el árbitro Osman Rosales. No, es que para estar ya en estos partidos de segunda división, Gerson, la condición física es indispensable. Recuerde que existe la famosa prueba Cooper para los árbitros. Ya más de 6 años se ha mantenido en segunda. Sí, es una prueba muy difícil y el señor Rosales pues tiene condiciones, tanto físicas como también arbitrales. 6 años se ha mantenido pitando, más de 6 creo, en la segunda división de Honduras. Esto está 0-0 acá en la Unión Copán, con la mejor oportunidad para Deporte Sabio en lo que va del partido. Bueno, son 17 minutos. 0-0 es el marcador aquí en la Unión Copán. Bonito este municipio de la Unión Copán, Gerson. Tranquilo. Sí, es pequeño el municipio, pero sí, tanto productor de granos básicos como la gente es hospitalaria acá en este municipio de Copán. Ahí se equivocó Edwin Mosquera, pelota fuera de la cancha, saque lateral, saque de banda y usted saque el jugo a su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas Presnovan. Seguimos en vivo esta tarde a través de esta pantalla, la de OTV Digital. Alan Medina, vamos a ver, cuidado, se compromete, le cometieron falta, me parece, a Alan Medina. Deshace de esa pelota, pues, al final. Ahí, bandera arriba, le cometen falta a Alan Medina. Y a usted lo que le falta es contratar los servicios del abogado Edgar Zacapa para resolver sus problemas legales. Quiero repetir el saludo para doña Bella Luz Chávez. Recientemente estuvo de cumpleaños allá en Colombia. Es la madre de Edwin Mosquera, el arquero del América. Tiro libre, Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias le saluda. ¿Son cuántos? 18 minutos. 0-0 es el marcador aquí en la Unión Copán. Alex Martínez extiende el esférico y busca a Arnold Ávila. Ávila se la regresa de nuevo a Alex Martínez. Ahí marcado pegajosamente por Oscar Castro. Castro y Martínez, duelo de grandes. Al final se equivocó Alex Martínez. No se entendió con Arnold Ávila. Al final hay un saque de banda y usted saca el jugo a su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas. Presnovan, información en el 99-79-51-13. Saliendo Santo Domingo Sabio, tocando la número 5. El esférico rechazado por el América. Ahí se equivocó este muchacho, el número 18. Antes había falta. Hay falta y a usted lo que le falta es contratar al abogado Edgar Zacapa para que le resuelva todos sus problemas legales. Y un tiro libre, Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias le saluda. Tiro libre peligroso al minuto 19. Bueno, saludos a la familia Iglesias, abrazos cariñosos, saludos a Pedro también en Estados Unidos, el Nita Iglesias, la licenciada siempre en OP, Mosquera tras la mía, qué bien se quedó, Mosquera tenazó muy bien esa pelota, hasta ahí llegaron las aspiraciones ante el asedio de este muchacho Roberto Riascos, bien Mosquera, tocó la pelota, buscó para el capitán Edward Salgado. Salgado tocó, la extendió para Alan Medina. Qué bien Alan Medina, que tomó la marca del Chelito Reyes. Buscaba a Ávila, se equivocaron. La perdió la América. Chelito es quien gana. El esférico Williams Alemán atrás pone orden. Manda la pelota fuera de la cancha para que haya un saque de banda. Y usted saque el jugo a su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas. Prendo van.
Y es un saque de banda gracias a Estructuras Metálicas Sales, que le ofrece todo en trabajo de metal como portones, puertas, balcones y mucho más. Ubicados en la colonia San Cristóbal, segunda entrada, haga sus cotizaciones al 98-72-1406. Saludos para Omar Sales, gran americanista. Dice que hoy sí será feliz. Hoy sí se puso águila el amigo Omar Sales. Saludos. Toda la gente que sigue nuestra transmisión esta tarde. Esta es la pantalla de OTV Digital, señal originada desde Gracia Lempira. Salgado, el capitán, pone el zurdazo larguísimo, profundo, atrás. Víctor Moreira, sin ningún problema, se quedó con esa pelota para que haya un saque de arco. El Celito Calix, quien saluda a los habitantes de Gracia Lempira. Kevin quedó en el césped. Un saque de puerta también patrocinado por Castillo Food Garden. Disfruta del mejor ambiente de la ciudad de Gracias y degusta los más deliciosos platillos en Castillo Food Garden. Ubicados en la salida a San Juan Intibucán, haga sus reservaciones o pedidos al 9267-4891. Ya se rico por Kevin Martínez. Saludos a todos los amigos que están con nosotros esta tarde. Brian Savión, muchas gracias. José Hernández, la licenciada Marixa Yolani García también sigue nuestra transmisión a esta hora. Muchas gracias por estar con nosotros. Rechazo defensivo. Jason Campos ahí en el centro del terreno de juego. Pone la pelota en orden ahí. Tocó para Williams Salomón, le dejó corta a Williams. Se equivocó, se durmió un poco Williams, pero logró recuperarla. Ahora es Alan Medina, banda izquierda, pone el zurdazo. Medina buscando la explosividad de Alex Martínez. Kevin también fue arriba. Cometía falta, pero dice el principal que siguen jugando. Sí, porque dio la ley de la ventaja al final, me parece que la pitó. Sí, y a usted lo que le hace falta es contratar los servicios del abogado Edgar Zacapa para resolver todos sus problemas legales. Y lo que a usted le hacía falta, el cafecito, ya le vino también. Llegó el cafecito. Excelente. Producido aquí en la Unión Copán. Está rico. Así es, y viene tiro libre, Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias le saluda, tiro libre a favor de los toros. Señal internacional desde aquí de la Unión Copán, OTV Digital, al estilo de los grandes medios de comunicación. Arrastró la pelota Santo Domingo Sabio. Ahora quien había es Arnold Ávila. Ávila tocó al centro para Williams, la dejó que pasara para Jason Campas. Campas manda el esférico balonazo profundo buscando la velocidad de Alex Martínez. Me parece que le escapó esa pelota a Alex. Efectivamente, así lo marca el referee central. Hay un saque de banda y usted saque el jugo a su billete con las microinversiones de gestiones efectivas Prenovan. Y es un saque de banda patrocinado por el abogado Fernando Tejada, que le atiende en el bufete Rodríguez Tejada en Gracia Lempira, en todas las ramas del derecho, experiencia y profesionalismo a sus órdenes. Abogado Fernando Tejada, contáctelo al 3169-7143. Seguimos en vivo a través de la pantalla de OTV Digital. Qué bien ahí este muchacho acrobáticamente rechazó el esférico Castillo. Tocando ahora la pelota, es en las Águilas del América, Henry Ávila. Tocando la pelota, buscando a Alex Martínez. Antes me parece que había bandera arriba, sí. Posición adelantada. Favorece el esférico entonces a Santo Domingo Sabio. Son 23 minutos. Pocas jugadas ha tenido Alex para poder correr ahí por la banda. Sí, muy poco lo han explotado a Alex Martínez. Tiene velocidad. Tocando Santo Domingo Sabio, peligro, puede ser el primero. Que bien, atrás apareció Cristian mandando esa pelota al tiro de esquina. Y es un tiro de esquina, Kairos ASM. Tenemos el equipo ideal para sus eventos corporativos y sociales. Audio profesional, pista LED, pantalla LED, cabina de video 360. Contáctelos al 94-54-31-32. Tiro de esquina a favor de los locales. Ahí está listo Songo para tocar el esférico. Wilmer Crisanto, este experimentado jugador de Santo Domingo Sabio. Listo, levanta la mano Crisanto. Esférico viene un poco arrastrado ahí, la rechazó William Alemán. Tocando, complementando nuevamente el ariete del equipo América. Tocaron el esférico, tocado para William Alemán. Williams ahí tranquilo, les pide que se acerquen. Ahí cometió falta el Chelito Reyes a Arnold Ávila. Al final el saque de banda favoreció a Santo Domingo Sabio. Puede ser el primero. ¡Riascos! ¡Gol de Santo Domingo Sabio! Me pareció que hubo falta antes de la jugada, pero el árbitro dijo, sigan jugando. Riascos no perdonó. Sí, qué importante que un jugador sea inteligente. Sacó rápido el saque de manos y Riascos, que es un definidor, Riascos, que es un goleador, atento para poner a ganar a los toros del Deporte Sabio. Y este es un golazo de la parada que te trae para ti ricos postres, sí, en especial de la casa Los Sabrosos.
Churros Españoles. Contáctelos al 9499-5338, ubicados en las instalaciones de Foto Lilian. Golazo, golazo de la parada. Bueno, hubo gol de Riascos. Santo Domingo Savio está arriba ya, un gol por cero. Sí, sinceramente yo me parece que vi falta, hubo falta, me parece, antes del saque lateral. Era lo que reclamaba Williams y los jugadores del América. Al final, el señor Omar Rosales dijo, sigan jugando. Y el Chelito Reyes, que no se duerme rápidamente, tocó de manos en lo que reclamaba el América. El Chelito Reyes mandó a correr a Riascos y ya perforaron el nido del águila esta tarde. Aquí en la Unión Copán lo pierden los Águilas del América, un gol por cero. Venga, Gerson, con los siguientes minutos. Bueno, gracias. Este está 1-0. Llegó el gol del equipo Deporte Savio. La afición está celebrando. Saque de banda. Sácale el jugo a tu dinero con las microinversiones de gestiones efectivas Prestobank. Llama al 99-79-51-13. En el goleador Riascos. Comete una falta y tendremos tiro libre. Y lo que a usted le falta es contratar los servicios del abogado Edgar Zacapa para resolver sus problemas legales. Tiro libre peligroso al minuto 26. Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias, le saluda. Viene la falta, juega el equipo del América. Edward Salgado, están heridas las águilas. Ávila a mandar la pelota al fondo. Cabecea muy bien el jugador Kevin Martínez. Queda la pelota rebotando. Williams Alemán mandando a correr a Kendry Ávila. Ávila decide retroceder. Este es el América. Ahora atrás va a llegar a recuperar el jugador Reyes, Henry Reyes. Nadie del equipo Deporte Savio adelante. Mejor Martínez. Ahora Williams Alemán. Otro pelotazo más. Sin problemas. Sale el guardameta Víctor Manuel Moreira. Bueno, ahí tienen que organizar, tienen que hilvanar las jugadas porque por arriba será difícil para América. Ahí se desesperó Williams, mandó el pelotazo y el buen arquero Moreira se quedó con Seférico. Williams Alemán, pelotazo largo. Ávila, recupera Ávila, ahora es Deporte Savio. Muy bien, Songo, Crisanto. Por la banda derecha va la pelota. Se asocia al medio campo. Se va apoyando el equipo Deporte Savio. Ya tranquilo, está ganando el partido. Lo que necesitaban, ya lo consiguieron, pero aún le falta mucho. América puede empatar el partido. Ahora en el medio campo, Ávila llega ahí, recupera bien la pelota el equipo Deporte Savio. En corto viene el toro que lo está ganando. Henry Reyes, mire qué bien se asoció el equipo Deporte Savio en el borde del área. Al final se equivocó el jugador del equipo Deporte Savio, Juan Fernando David Barrios. Sí, ahí Barrios le quedó la pelota. Cuando observamos la repetición, se le movía Riascos, pero ahí la jugó, la decidió mal Barrios, ese jugador 24 de Santo Domingo Savio. Son 28 minutos, lo sigue ganando Santo Domingo Savio aquí en la Unión Copán, un gol por cero. Saque de puerta el Chelito Calix, quien saluda a los habitantes de Gracia Lempira. Alex cabeceaba, mejor viene el equipo Deporte Savio. Avanza Deporte Savio. Viene, qué bien está jugando el equipo Deporte Savio. Parece que hay una falta. Y lo que a usted le falta es contratar los servicios del abogado Edgar Zacapa para resolver sus problemas legales. Tiro libre, Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias le saluda al minuto 29. Tiro libre peligroso a favor de Deportes Savio. ¿Qué le ha parecido el partido, maestro, hasta el momento? Muy bien, dominado por Santo Domingo Savio, haciendo lo que corresponde. Ya está ganando un gol por cero. Ahí Williams reclamaba, pero realmente sí cometió la falta ante jugador de Santo Domingo Savio. Esta es una falta peligrosa que favorece al equipo local. Ya está Wilmer Crisanto, referente jugador del equipo Deporte Savio. Ya está pidiendo el árbitro la barrera. Ya le autorizó a Crisanto que no se vaya a adelantar, que tiene que esperar el silbato. Osman Rosales visualiza. Se lleva su silbato a la boca. Va a venir el disparo de Crisanto. En el disparo derecho. ¡Qué línea mandó Crisanto! Super mejor atrás. Edwin Mosquera mete su guante derecho. Manda esa pelota. Le da viaje al tiro de esquina. Nuevamente remete Santo Domingo Savio. Cuando observamos la repetición. Muy bien, Edwin Mosquera. Ahí mandó la pelota sobre el arco del águila. Y es un tiro de esquina, abogado Edgar Zacapa, que le brinda el mejor asesoramiento legal desde litigios hasta asuntos comerciales y familiares. Contáctelo al 9748-3525 para empezar a resolver sus problemas legales.
En el centro del equipo de Deportes Savio, el segundo poste, cabezazo. La salvó Martínez, sigue el peligro. Vuelve nuevamente el equipo de Deportes Savio, lejos. Qué importante ahí, miren el segundo poste, Martínez salvando al equipo de lo que era el 2-0. Sí, ahí Cristian Martínez de la línea de sentencia aparece como el ángel salvador de las Águilas del América. Pone la humanidad y también sigue ganando Santo Domingo Savio 1-0. Qué bien jugó Cristian ahí el poste izquierdo. Saque de puerta el Chelito Calix, quien saluda a los habitantes de Gracia Lempira. Pelota dividida, ahí está Songo. Impone su experiencia y despeja largo, largo el balón. Viene por el centro el equipo de Deportes Savio. Distribuye bien a la banda. Ahora es el Savio. Está ganando el Toro. Ahora va por el centro. Este es el equipo de Deportes Savio. La roba bien Ávila, rescata la pelota. Muy bien el equipo del América. Pelotazo largo buscando a Martínez. Alex, así no había falta. Me pareció que se tiró al solo sentir el contacto. Nuevamente el equipo de Deportes Savio por el centro. Distribuyen bien la pelota. Viene por el centro el equipo de Deportes Savio. Ahora Ávila muy bien en acción de rescate de la pelota. Ahora sí tenemos falta. Y lo que a usted le falta es contratar los servicios del abogado Edgar Zacapa para resolver sus problemas legales. Bien, es un tiro libre Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias, le saluda. Bueno, son 31 minutos, lo sigue ganando Santo Domingo, puede ser el empate. Viene el disparo, directo a la portería, se animó el equipo América, ¿y quién? Fue Martínez. Mire acá la pelota, la repetición, y logró animarse a disparar. Sí, muy bien, el remate de pierna izquierda de Kevin Martínez al segundo poste de Víctor Moreira. Por lo menos está llegando América. El Águila está herida, pero no vencida esta tarde aquí en la Unión Copán. 32 minutos, primera parte del partido. Saque de puerta el Chelito Calix, quien saluda a los habitantes de Gracia Lempira. Pelota larga, se pelea ahí en el centro del campo. Se quejaba de una falta el jugador Félix Zapata. El árbitro concede la falta y tendremos tiro libre a favor del equipo Deportes Savio. Tiro libre peligroso. Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias les saluda. Y esta transmisión llega a ustedes gracias a Tienda Naturista Salud para Todos, ubicada en Gracia Lempira, media cuadra arriba del Mercado Municipal. Le atenderá a su propietario Manuel Benítez. Contáctelos al 93-70-12-27. Este es el equipo de Santa Rosa, bueno, ahora de la Unión Copán, Deportes Savio, representante de Copán. Viene por el centro. Ahora es Deportes Savio que va avanzando. Puede estar el segundo. Hay peligro, se va a animar. Viene el disparo. Qué cerca estuvo nuevamente Deportes Savio. Sí, ahí retrocedió, retrocedió la defensa. Nunca nadie marcó a este hombre que le pegó fuerte de derecha, pero a Dios gracias, desviado del arco del Águila del América. Esta transmisión llega a ustedes gracias a Tienda Naturista Salud para Todos, ubicada en Gracia Lempira, media cuadra arriba del Mercado Municipal. Lo atenderá su propietario Manuel Benítez, donde le ofrece todo lo relacionado a medicinas naturales para varias enfermedades. Contáctenos al 93-70-12-27. Visítenos, será un placer atenderlos. Juan Villegas, ahí reclamaban que no había falta. El árbitro le da la falta al equipo de la América. Ya Williams Alemán. Esperen el pito, dice el árbitro central del partido. Este está 1-0, 34 minutos, ya jugamos acá en la Unión Copán. Tiro libre de Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo. Y el viento le está haciendo un extraño ahí en el cabello a Williams Alemán, se lo acomoda, como acomodó también el esférico. Viene el remate de Williams. Viene Williams Alemán, la pelota por las alturas, sin problema va a llegar el guardameta Víctor Manuel Moreira. Ahora sale rápidamente, avanza el equipo de Deportes Savio. A grandes zancadas avanza por la banda derecha, izquierda de sus pantallas. Bueno, se perdió el peligro a favor del equipo de Deportes Savio. Ahora es Kevin por el centro, distribuye por la banda. Ahí la espera Ávila. Ávila, ¿qué hace Ávila? Mire, dos marcas, Ávila va a ser imposible. Ávila, al final. Mucho se abrió Ávila y al final abrió mucho la cancha y se encerró el solo. Consigue un saque de banda. Sácale jugo a tu dinero con las microinversiones de gestiones efectivas Presnovan. Llama al 99-79-51-13.
Y es un saque de banda gracias a Estructura Metálica Sales, que le ofrece todo en trabajo de metal como portones, puertas, balcones y mucho más, ubicados en la colonia San Cristóbal. Segunda entrada, haga sus cotizaciones al 98-72-14-06. Son 35 minutos. Sigue controlando el partido Santo Domingo Savio, llevándolo donde a ellos les conviene. Hay despacho, tiro libre, que se juega. Tiene pelota, se quejaba de una falta. Mejor sale Williams Alemán jugando a la banda. A esta sí me parece falta. Comete falta ahí el jugador del equipo Deporte Savio. Llegó con todo Juan Barrios. Y lo que le falta es contratar los servicios legales del abogado Edgar Zacapa para resolver sus problemas legales. Tiro libre, Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo y 100% nacionalista. Chepito Iglesias, le salud. Capitán Edward Salgado. Pelotazo largo, buscando, intentando que se dé una oportunidad para poder anotar el empate. Ahora el Deporte Savio, rápido, gestan un contraataque. Bien, la pausa. Bien, el equipo Deporte Savio, muy bien al rescate ahí. El jugador Martínez, ahora es Ávila. Ávila hace la bicicleta, ve dos jugadores. Ávila se va a ir por la banda izquierda. Va a ser imposible así. Es que nunca levantó la cabeza Arnold Ávila. No había ni un tan solo jugador del América ahí donde él envió la pelota. Hay que concentrarse un poco más y enviar pases precisos. Viene Henry Reyes. Aquí está Reyes. Reyes llegó hasta la línea de fondo. Reyes, al final, esa pelota abandonó la línea final y tendremos saque de puerta el Chelito Calix. Y es un saque de puerta patrocinado por Castillo Food Garden. Disfruta del mejor ambiente de la ciudad de Gracias y degusta los más deliciosos platillos, ubicados en la salida San Juan Intibucaga. Su reservación es al 92-67-48-91. Mosquera, Edwin Mosquera, guardameta americanista. ¿Qué pasó? Hay un problema ahí, dice el árbitro central Osman Rosales. Ese será con la afición, me parece que hacía señales hacia la gradería, no sé qué pasa por ahí. Van a dar una toma abierta, le dice el capitán Salgado ahí que por favor pare. ¿Está pidiendo seguridad? ¿Está pidiendo seguridad o qué? Yo creo que va a continuar el partido. Y reclama también Williams Alemán. Me imagino que le está reclamando la jugada del gol por los gestos que hizo. Sí, porque parecía que había una falta ahí en el entretiempo. A ver si tenemos esa jugada para comentarla. Era por el centro el equipo del América. Bueno, vuelven a parar el partido o tenía que sacar la Mosquera. Sigue detenido el partido. El abogado Fernando Tejada le atiende en el bufete Rodríguez Tejada en Gracia Lempira, en toda la rama del derecho, experiencia y profesionalismo a sus órdenes. Abogado Fernando Tejada y garantía en sus trabajos legales. Contáctelo al 31-69-71-43. Bueno, ¿y aquí qué es lo que pasa? La tiran, la regresan, la regresan, la tiran. ¿Qué pasa aquí en la Unión Copán? Son 38 minutos que se han partido, aproximadamente unos 2 minutos. Se ha detenido el partido, tiene que dar alargue el señor Osman Rosales. Bueno, ahora sí, viene Edwin Mosquera a salir desde su propio marco. Mosquera, guardameta del equipo de las Águilas del América. Bueno, sigue el partido, sigue perdiendo ese tiempo, pero ¿qué pasará que no se reanuda el partido? Ya llevamos casi 3 minutos ya. Sí, casi 3 minutos. Ahora sí creo que viene el despacho de Mosquera. Ah, contra el asistente me parece que le están tirando algunos objetos. En línea número 1 el señor Danilo Membreño. Eso es lo que nos indica Ronald Gutiérrez desde cancha. Hasta que eso puede estar ya tranquilo, se va a reanudar el partido. Recuerde que los árbitros, sea como sea, los árbitros son intocables. Lo que ellos dicen, eso es en el partido. Es que ellos son la máxima autoridad en el terreno de juego. Si el árbitro dice aquí termina esto, ahí se termina. No, igual cuando un guardameta está lesionado, o se espera que se recupere o ve qué hace, ¿verdad? Bueno, ahí sigue detenido el encuentro. Están lanzando, dicen, algunos objetos al terreno de juego. Por eso el señor Osman Rosales, para garantizar la seguridad tanto de jugadores como del cuerpo arbitral, también ha detenido el encuentro, que lo pierde América 1-0 esta tarde aquí en la Unión Copa. Mire ahí. Bueno, y el perjudicado con esta ahí, una bolsa con agua. Sí. Ah, pero para que se refresquen los jugadores. Sí, el perjudicado en este
pérdida de tiempo es el América. Sí, porque ahí están enfriando al equipo visitante, lo están desesperando, lo están ahogando esta tarde aquí en la Unión al Águila. Bueno, esperamos que pronto se pueda reanudar el partido y continuar con este primer tiempo, ya finalizando el primer tiempo. Bueno, ahí está el jugador Enoar Salgado platicando con Osman Rosales. Sí, contra el asistente número uno. Ese ya llegó también ahí los miembros de la Policía Nacional, el Cuerpo de Seguridad, el profesor Víctor Enríquez, ahí también delegado a este partido, ahí también pues conversando con las autoridades para que puedan vigilar de una mejor forma, de una mejor manera, algunas personas que están lanzando algunos objetos al terreno de juego y sobre todo contra la humanidad del señor Danilo Membreño en línea número uno. Ahí está el maestro. Desde Gracia Lempira, bueno, llegó como un comisario hoy del partido. Sí, está el profesor Víctor, hombre Víctor. De fútbol. Sí. De fútbol, bueno, en nuestro departamento. Bastante afición del América, mire, se nota al fondo. Bueno, y al final. Que se habrán perdido ya 4 minutos. Sí, casi 5 minutos ya. Bueno, ahí, pero ahí ya está la seguridad. Sí, observamos presencia del ejército y también de la Policía Nacional. Lo que pasa es que hay un problema serio en este... Este mismo lugar fue. Ahí exactamente donde están ellos. Ojalá que esto no se... Bueno, mire que... No se controle. Hay razón de que el estadio pueda lucir verde. Tiene su propio sistema de... Su propio sistema de agua, un pozo. Me imagino que perforaron un pozo acá en el estadio. Sí, su propio sistema de riego. Por eso está verdecita la cancha aquí en la Unión Copán. Ahora sí creo que se va a reanudar el encuentro. Son 41 minutos, tiempo corrido. A ver cuánto se agrega. Ahora tendremos que ver cuánto va a agregar el árbitro Osman Rosales. Se ha perdido bastante tiempo en este primer tiempo del partido. Ahora sí, a organizarse y vamos a reanudarlo. Edwin Mosquera desde la portería. Saque de puerta al Cerrito Calix, quien saluda a los habitantes de Gracias Lempira. Bueno, ¿se va a renovar o vamos a continuar? Ahora sí. Edwin Mosquera, ya todo listo. Edwin Mosquera, pelota al centro del campo. Muy bien cabecea el equipo de la América. La busca Ávila, logra brajear. Aquí puede estar el gol. Alex le hizo un mal rebote. La pelota ya estaba encañonándose para disparar. Sí, ahí lo traicionó la cancha a Alex Martínez. También la cancha jugando a favor de Santo Domingo Savio. Creí que venía el empate para la América. Ahora por la línea izquierda de sus pantallas. Se apoya en el centro del campo. Me pareció contra Campas una falta. Y hay falta que favorece al equipo de las Águilas del América. Se toma su rodilla derecha. Ahí duelen esos golpes. Jason Campas quedó lesionado en el terreno de las acciones. 43 minutos. A ver cuánto. Arriba unos 5 minutos. Me imagino que va a agregar el señor Rosales. A la primera parte lo pierde América, 1-0, gol anotado por este número 9, Roberto Riascos, el que usted observa en pantalla. Falta, y lo que a usted le falta es contratar los servicios del abogado Edgar Zacapa para resolver sus problemas legales. ¿Cómo vamos ahí en las redes, maestro? Hay que saludar a la gente para que nos sigan comentando. Amador, el señor que está ahí, dígame. Hay que saludar, dice acá, para que... Comenta uno y no lo saludan, dice. Bueno, ahí el maestro Henry no han dado ganas de saludar a las personas hoy. No, siempre. Vamos a ver aquí si nos ubicamos con los saludos para todos nuestros amigos. Que sea por tío, gracias. Este chacarrón no falta, ¿verdad? Lizy Castro también, muchas gracias. Está alegre porque ganó San Antonio. Que sea por tío, ¿eh? Está alegre, chacarrón. Está alegre el chacarrón. Estaba bailando en el SIG ayer, creo que él era. Sí, me imagino que él es. En serio, estaba feliz el hombre ahí, pero... Chacarrón decía la camisa. Estaba jugando al filo de la navaja ahí. Ahora sí, el América por el centro, distribuyen bien la pelota. Williams Alemán lanza la pelota a la banda derecha. Va a llegar Martínez. No, llegó Martínez y tendremos saque de banda. Sácale el jugo a tu dinero con las microinversiones de gestiones efectivas PrestoBan. Llama al 99-79-51-13. Ya lo ha intentado por afuera América. Tiene que intentarlo ahora por adentro, de manera frontal, buscar a Alex Martínez y a Kevin.
Vivero Los Viejitos, donde encontrará una amplia variedad de frutales, flores y mucho más. Contáctelos al 95-63-2005. ¿Qué problema, Henry Reyes? Chelito Reyes. Todas pelota, Cano. Sí, es que como dicen, no hay chaparro bueno. Completo este muchacho, Henry Reyes. Jugadorazo. Saque de puerta el Chelito Calix. Edwin Mosquera, 45 minutos cumplidos. No ha levantado el cuarto árbitro. A ver cuántos minutos va a agregar. Lanzan la pelota. Tiene que ser por lo menos unos 5. Probablemente. Sí. Lanzan la pelota larga. Barrios está marcando. Llega Kendry Ávila. Kendry Ávila se pelea la pelota ahí con todo. Logra ganarla, pero comete una falta. Y lo que a usted le falta es contratar los servicios del abogado Edgar Zacapa para resolver sus problemas legales. Sí, y Ávila le cometió falta a este muchacho Barrios de Santo Domingo Savio. Y es un tiro libre Chepito Iglesias. Lanza la pelota el equipo de Deportes Savio. Ahora Ávila. Llega Barrios. Ahora cometió falta y le van a mostrar la cartulina a María. Se viene cartulina María para el jugador del equipo Deportes Savio. Sí, llegó un poco fuerte ahí Barrios. Ay, me anotando sí, a Barrios. Pelota. A María, vamos a anotarle que vamos a estrenar el plumón color amarillo. Quiero saludar a Jaser Guevara. Saludos, Jaser. En Houston siempre nos ve gran seguidor de las Águilas de América. Enuar Salgado va a realizar el tiro libre a favor del equipo de la América. Quiere pasarlo antes de irse al descanso. El equipo de Gracias lanza la pelota largo. Sin sentido, me parece. Y había, bueno, no había autorizado todavía el árbitro Osman Rosales. Un tiro libre, Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias le saluda, ataca América. Al final jugaron la pelota rápido, lanza desde la banda derecha al centro. Aquí está Kevin, la baja muy bien, pero para nadie. Se la dejó atrasada Alex Martínez, ahí no se entendieron. Distribuye la pelota por el centro del equipo de Deportes Savio. Este es el toro de Copán. Riasco llegaba a recuperarla. Queda en posesión de Enuar Salgado. Nuevamente por el centro el equipo de la América. Lo ha intentado bastante el jugador Williams Alemán, mandando pelota larga para correr a Alex Martínez, pero con Songo va a ser imposible. Sí, por afuera, por la banda de la derecha donde se mueve Wilmer Crisanto. Ahí pone mucha experiencia. Lo que decíamos, quizás futbolísticamente Crisanto no aporte mucho a Santo Domingo Savio, pero sí psicológicamente es un líder nato en este equipo que ha hecho un excelente torneo de clausura. Viene Raíces 1301, le ofrece venta de casas, terrenos y solares en Gracias y alrededores. Comuníquese al 92-89-86-60. Martínez despejando la pelota. 1-0 lo está ganando Deportes Savio. Este no es un resultado positivo para las Águilas del departamento de Lempira, y sí lo es para el equipo Deportes Savio. Pelota larga buscando a Martínez. Imposible, está bien marcado el jugador Alex Martínez. Ahora Songo lanza la pelota largo. Viene el equipo Deportes Savio. Riascos. Riascos va a enfrentar a Martínez. Riascos contra Martínez. Hace la bicicleta. Riascos continúa. Ah, no hay nada, Riascos. No hay nada, Riascos. Lo desarmaron muy bien al goleador del Santo Domingo Savio, que se quejaba, reclamaba falta. Ávila, quien conduce para las Águilas del América. Ahora con pie cambiado Ávila, se cambió de banda. Ávila cambió con Kendry Ávila. Ahora es el equipo Deportes Savio. Viene la pelota al centro. El Deportes Savio está ganando 1-0. Viene a recibirla muy bien el jugador Juan Villegas. Juan Villegas decide abrirla. La recibe Barrios, levanta la mirada, manda el pelotazo largo. Barrios buscando Riascos. Y así llegó el primero, el disparo. Uy, 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 le están ganando las espaldas a la defensa. Sí, ahí de nuevo sorprenden al América. Observamos la repetición. Ahí le ganan la espalda al capitán Salgado. Al final, muy bien, Mosquera se quedó con esa pelota. Otro intento más por parte del equipo América. Alex, está bien marcado. Alex ahí, mire, viene el defensa del equipo Deportes Savio. Pide que se le acerquen. Hasta el fondo venía. Qué cólera le da al entrenador ver que un jugador recorrió todo el campo para que la regalara. Sí, ahí Félix Zacapa hizo una de cal, otra de arena este defensor de Santo Domingo Savio. Sigue dominando el América, pero bien plantado atrás Santo Domingo Savio, que lo gana 1-0. Martínez, toca el de Martínez para Martínez, de Kevin para Carlos.
Ahora es el equipo Deportes Savio. Bien, Deportes Savio. Va a avanzar Barrios. Ese tiene mucha velocidad. Barrios. Mire qué sacadas tiene Barrios. Manda un pelotazo largo. Un autopase. Mejor hace la pausa. Ahora atrás. Este es Juan Fernando. Fernando toca. Riascos intentaba hacer la pantalla, pero no lo logró. Muy bien la defensa del equipo del América. Pelota al centro. Bueno, está totalmente dominado el equipo América. Sí, está jugando bien Santo Domingo Savio. Los últimos minutos son 50 ya. Cinco más se han jugado el tiempo reglamentario. A ver hasta cuál minuto nos vamos. Viene Reyes, le va a pegar Reyes el disparo. ¡Qué buena zurda tiene Henry Reyes! Todo el mundo se tira de los cabellos de Santo Domingo Savio. Buen remate, buen zurdazo del Chelito Reyes. Vivero Los Viejitos le ofrece una amplia variedad de plantas frutales, flores y mucho más. Contáctelos en el 95-63-2005. Bienes Raíces 1301 le ofrece venta de casas, terrenos y solares en Gracias y alrededores. Contáctelos al 92-89-8660. Ya jugamos 50 minutos. Bueno, me escuchó Osman Rosales y nos manda a descansar 15 minutos. 1-0 ha finalizado este primer tiempo acá en la Unión Copán. Sí, 6 minutos se extendió el partido. Vamos a ir a una pausa aquí en la pantalla de OTV Digital. Ya volvemos con la segunda parte. Pierde América un gol por cero. Con tu solidaridad, imaginas, crees y triunfas. Con tu dedicación, imaginas, crees y triunfas. Banco Atlántida. Incel, en un 2x3, Incel Express. Nuestra empresa cuenta con más de 4.000 productos eléctricos de primera necesidad eléctrica, industrial y residencial. Contamos con asesoría a nuestro cliente para que pueda comprar lo más indicado para su proyecto. Nuestra comunicación satelital nos permite eliminar las barreras entre todas las tiendas, haciendo que el grupo sea más unido y más comprometido a dar una solución pronta a nuestros clientes. Contamos con una plataforma online, www.incelhn.com. Contamos con parqueo vehicular, entregas a domicilio y créditos empresariales. Nuestras tiendas, la entrada Copán, frente a Bodega Peña, Barrio El Triángulo, teléfono 8748-4826, Santa Rosa de Copán, Boulevard Jorge Hueso Arias, Plaza María, teléfono 3196-7596, y en Gracias Lempira, frente a Jardín de Niños Luz y Saber, Boulevard Marco Tulio Rodríguez, teléfono 9717-4045. En 2024, seguimos conectados a la velocidad sin límites que nos ofrece el Internet de Deezer. Y vivimos la pasión con la mejor grilla de canales. Todos se están pasando a Deezer. ¿Qué esperas para conectarte a la red de Internet más estable y veloz? Contrata los servicios comunicándote al 2662-0029 y 3175-2266. Deezer, tu compañía de Internet. Cuenta de Aportaciones Río Grande es un producto de ahorro que ha sido diseñado para que seas parte de esta gran familia y goces de todos los beneficios. Cuenta de Aportaciones Río Grande te permite tener la más atractiva tasa de interés. Con un monto mínimo de 150 lempiras, puedes empezar a construir un patrimonio y tener la seguridad y la confianza de que tu dinero está bien cuidado, ya que contamos con seguros sobre ahorro gratis y entre otros beneficios, como facilidad de préstamos automáticos en casos de emergencia. De esta manera fomentamos en usted y su familia la cultura del ahorro. Cuenta de Aportaciones Río Grande. Este verano, gana, viaja y sumérgete con Fama.
Refréscate y vive la aventura con nuestro super premio de un viaje turístico de fin de semana para dos personas en el Hotel Christopher Columbus de Trujillo, Colón, con todo incluido. También puedes participar en el sorteo de 10 bonos de efectivo de 2.500 lempiras cada uno y 10 sillas playeras. Participa por tus pagos puntuales, por renovar tu préstamo, por activar o aperturar tu cuenta de ahorros o certificado a plazo fijo de 1.000 lempiras en adelante y por ingresar como nuevo cliente. Deposita tu comprobante en los buzones a nivel nacional. Fama OPDF, soluciones financieras adecuadas para desarrollar tu negocio. Ocupar durante 73 años los primeros lugares de la banca nacional tiene su secreto. Respaldar sus sueños. Evolucionar con las necesidades. Apegarnos a nuestros valores. Brindarle el más cálido servicio. Este es el legado de nuestro fundador y la fórmula que seguimos al pie de la letra. Porque cuando se trata de sus proyectos, sabemos que para usted cada paso cuenta. Banco de Occidente, 73 años fieles a nuestra esencia. ¿Estás construyendo? Grupo Celaque te ofrece el mejor bloque a precio justo para todo el occidente del país. Contamos con la cantidad que necesite, sin tanta espera. Utilizamos maquinaria moderna y de alta tecnología para asegurar que nuestra calidad sea de primera. Ofrecemos bloque de 4, 5, 5 tapado, 6 y 8 pulgadas. Además, puedes adquirir adoquín tipo cruz y rectangular, ubicados en la carretera CA 11 entre Santa Rosa y Gracias Lempira. Para cotizar y pedidos, contáctanos al 9213-8838. Grupo Celaque, el mejor bloque al mejor precio. Ahora en Gracias Lempira, Clínica de Especialidades Médicas, CEMES, donde contaremos con los siguientes servicios: consulta médico general, aplicación de sueros, aplicación de medicamentos, nebulizaciones, control de enfermedades, servicio de observación. Además, contaremos con especialidades médicas como ser nutrición, reumatología, cirujano, dermatología, cirugía cardiovascular, nefrología, endocrinología, ortopedia, geriatría, pediatría, gastroenterología. Laboratorio Médico J, donde contamos con la más alta tecnología en Lempira, brindando resultados de calidad y confiables, con un equipo de microbiólogos y técnicos expertos en el área. Serás atendido con una sonrisa y amabilidad que necesitas. Visita nuestras instalaciones en CEMES. Sucursal 1 frente a Hospital Juan Manuel Gálvez. Sucursal 2 en Belén Lempira. CEMES, brindando la mejor atención de calidad y con la más alta tecnología en Lempira. Estamos ubicados en Barrio Mercedes, frente a GRT, contiguo a la Iglesia La Merced. Para reservaciones y citas, llamar al 2656-1237, 9389-7279. CEMES, tu salud, nuestra misión. Didemo y Honda han sido el motor de aventuras y hazañas. Motos deportivas para conquistar lo que te propongas. Trabajadoras, confiables y potentes que te harán llegar lejos. Motos para divertirse en serio con tus amigos. Visita nuestras salas de ventas y llévate la moto de tus sueños. Didemo es Honda. Bienvenidos al Tecnicentro, que te brindará los mejores servicios en alineamiento, balanceo, cambio de aceite, mecánica rápida, venta de llantas nuevas y usadas al por mayor y al detalle. Bienvenidos a Tecnicentro Sagastume, líderes en mecánica automotriz desde el año 2000. Nuestro equipo altamente calificado para solucionar los problemas que se presentan por el uso diario de su vehículo. Servicio de escáner, TPMS, limpieza de inyectores, flush de transmisión y todos los accesorios y repuestos que requieras. Tecnicentro Sagastume te recibirá siempre con una sonrisa, ofreciéndote la seguridad que necesitas en tu recorrido. Contáctanos en cualquiera de nuestras sucursales, en La Esperanza Intibucá, en Gracias Lempira y en Márcala La Paz, o en nuestro WhatsApp 9965-4596. Síguenos también en nuestras redes sociales. Somos Tecnicentro Sagastume. Tu carro siempre será nuestro compromiso.
En Kairos ASM tenemos todo para tu evento. Audio profesional, iluminación, pista LED, pantalla LED, cabina de videos 360, estructuras y microfonía. Cubrimos todo tipo de eventos corporativos y sociales. Nos movilizamos a cualquier parte del país. Contáctanos al 9454-3132, 9615-7088. Encuéntranos en redes sociales como Kairos ASM HN. Kairos ASM, creamos momentos felices. Llegó el verano, a El Compadre, encuentras todo lo que necesitas. Llévate piscinas y trajes de baño, unos bloqueadores, llévate todo. El verano se disfruta con El Compadre y esta vez premiamos tu preferencia. Por tus compras de 499 lempiras en adelante en toda nuestra tienda, participas en el sorteo de un viaje a Roatán junto con un acompañante, con todos los gastos pagados. Así que no lo pienses más, participa y vive el verano con El Compadre, en precios y moda, el más padre. Ya llegó la solución para equipar su hogar. Rápido, efectivo y sin engaños. Bajos intereses y opciones de pago. UxiCrédito. OxiCrédito, tu aliado para disfrutar al máximo. Sabemos que tus sueños no pueden esperar y es por eso que te ofrecemos 4 meses sin intereses, más un 15% de descuento. Sí, has escuchado bien. Lo que necesites como ser, salas, comedores, roperos, lo mejor en línea blanca, televisores y mucho más. Así que marca tu calendario y ven para aprovechar todas estas ofertas y promociones. Y recuerda que en cuotas ni lo notas. Envíos rápidos. Llegamos siempre a tiempo. Somos representantes de las empresas de transporte más importantes del mundo. Llevamos tus documentos, medicamentos y paquetería a precios y tiempos sin competencia en el occidente de Honduras. También te traemos las compras que realices en línea y tu paquetería de Estados Unidos. Cotiza hoy al 9712-5711 o visítanos en Gracias Lempira, en Sarcom, calle principal, a pocos pasos de Banco de Occidente, en Lepaera Lempira, en oficina de contabilidad Posadas, frente a la farmacia del doctor Ítalo Castañeda, y en todas nuestras ubicaciones en el occidente de Honduras. Envíos rápidos. Con tu solidaridad, imaginas, crees y triunfas. Con tu dedicación, imaginas, crees y triunfas. Banco Atlántida. Incel, en un 2x3, Incel Express. Nuestra empresa cuenta con más de 4.000 productos eléctricos de primera necesidad eléctrica, industrial y residencial. Contamos con asesoría a nuestro cliente para que pueda comprar lo más indicado para su proyecto. Nuestra comunicación satelital nos permite eliminar las barreras entre todas las tiendas, haciendo que el grupo sea más unido y más comprometido a dar una solución pronta a nuestros clientes. Contamos con una plataforma online, www.incelhn.com. Contamos con parqueo vehicular, entregas a domicilio y créditos empresariales. Nuestras tiendas, la entrada Copán, frente a Bodega Peña, Barrio El Triángulo, teléfono 8748-4826, Santa Rosa de Copán, Boulevard Jorge Hueso Arias, Plaza María, teléfono 3196-7596, y en Gracias Lempira, frente a Jardín de Niños Luz y Saber, Boulevard Marco Tulio Rodríguez, teléfono 9717-4045. Bueno, señoras y señores, estamos de regreso con las mejores jugadas. Esta es la jugada del gol. Me parece que sí. Realmente precede, hay una falta antes de que Riascos anote el gol. El mismo que hace el saque lateral, el chelito Henry Reyes, el número 33, le comete.
Ávila, cuando Williams Alemán se la pasa de tacón, vino una falta, una zancadilla. Bueno, yo la vi clarita, sinceramente, a través de la pantalla de OTV Digital. El señor Osman Rosales no la vio. También mérito para el jugador Reyes, comete la falta, rápidamente la pone en movimiento en saque lateral, se duerme la defensa, sí, se quedan reclamando la falta, nunca marcaron a Roberto Riascos y perfora el nido del águila. No sé ahí, David, si la podemos repetir, por favor, de nuevo, la jugada del gol. Vamos a ir atrás. Hay doble error en este gol. Error del árbitro y error de la defensa. Ahí viene la jugada y tocan para Williams Alemán. Observe, si me la puede detener ahí en la falta, por favor, David, más adelantito. Ahí la taconea, ahí el Chelito atropella. Es una falta clara contra este muchacho Arnold Ávila. De nuevo, la repetición. Observen ahí atrás. Pasa Martínez. Viene, sí, hombre, ahí está la falta. El señor Rosales está un poco alejado de la jugada, por eso no la observa y deja que siga el partido. Se aviva el Chelito y Riascos de derecha, soberbio, manda al fondo de la red. Después reclamó la gente del América. Celebra Santo Domingo Savio el primer gol con el cual está ganando esta tarde aquí en la Unión Copán. Sí, mire que también, como le decía yo, mire aquí Martínez deja libre al jugador del equipo Deporte Savio, a Riascos. Alan Medina era, mejor dicho. Alan Medina le dio la espalda, le ganó la espalda Riascos. Observamos acá de nuevo, mire. Observamos de nuevo. Ahí Williams la controla, pone el taconazo, pero, el espuelazo, pero ¿fue intencional o no fue intencional? No, pero es que realmente atropella a Arnold Ávila. Ávila va por la pelota, ajá. Ávila va por el balón. Si no hubiese ido por el balón Ávila, pues obviamente tenía que darle la ventaja, sí, el señor Rosales. Pero el jugador del América va por el esférico, el pase que le manda Williams Alemán. Me parece que se equivoca aquí el señor Rosales. Observamos de nuevo la repetición. ¿Qué le parece? Bueno, sí, me parece que está un poco retirado el árbitro. Ahí está el derechazo de Roberto Riascos, con el cual está ganando el equipo local esta tarde aquí en la Unión Copán. Sí, aparte de ya cuando se dieron cuenta de que el árbitro no había pitado la falta, tenían que estar pendientes ahí a lo que continuaba la jugada y se durmieron un poco y llegó, sí, el primer ahí gol. Ahí se durmió la defensa, Alan Medina también, Salgado, Williams, se quedaron reclamando, sí, la falta y la regla dice, deténgase hasta que el referee pite. Correcto. Observamos de nuevo. Ahí la controla Williams, mire una jugada ahí tranquila en el centro de la cancha. El Chelito sabe lo que ha hecho, por eso levanta las manos y rápidamente pone en movimiento esa pelota y Riascos, que no perdona, ahí le gana el primer poste a Edwin Mosquera. Saludos a nuestro amigo Giovanni Molina en el refugio, sigue nuestra señal internacional. Saludos, amigos, en el refugio. Esa es la mejor jugada quizás. Bueno, pero también hubieron algunas llegadas de... Sí, la opción que tuvo el equipo de Deportes Savio también, que dispararon arriba. Y ahí siguió intentándolo Deportes Savio desde afuera del área. También América ha tenido sus oportunidades. No han tenido bastantes, pero sí han tenido sus oportunidades para poder empatar o ponerse en ventaja en este primer tiempo. Esperando a lo que pueda suceder ya en el segundo tiempo. Yo creo que ya los equipos ya están casi saliendo al terreno de juego para iniciar el segundo tiempo. Sí, quiero saludar al ingeniero Monroy y también a Basserman, seguidores fieles de OTV Digital, de esas transmisiones deportivas. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. En términos generales, hoy Bayern Mosquera apoya al América. ¿Ah? ¿Bayern apoya al América? Creo que sí. Ah. Todos los lempireños, los gracianos, tenemos que apoyar a las Águilas del América. ¿Ah? ¿En el Bayern apoyan al América, Gerson? No, sí, me imagino que, bueno, tiene como cancha alterna la LPR, pero no han jugado ningún partido. No ha habido necesidad. Debería intentarlo, a ver si la afición puede llegar allá. No, pero es que aquí también lo ha respondido la gente al América. La gente al final llega al estadio y hay que acuerpar, hay que apoyar al América. Es el equipo de todos, el digno representante de nuestro departamento del Empira en la Liga de Ascenso de nuestro país. Ya Savio saltó de nuevo al terreno de las acciones. Queremos agradecer a quienes hacen posible esta transmisión, gracias a Chepito Iglesias, Estructuras Metálicas Sales,
a Castillo Food Garden, al abogado Fernando Tejada, Kairos ASM, a La Parada Repostería Casera. También un agradecimiento especial para Tienda Naturista Salud para Todos, al abogado también Edgar Zacapa, Vivieron los Viejitos y Bienes Raíces 1301. A punto de arrancar los segundos, 45 minutos acá en la Unión Copán. Bueno, y en Santa Rosa también se está jugando lo que es la final de la Liga Mayor. Real Copán Galel y Cruz Azul Opoa, que estos eran rivales de San Antonio y también de la América. Muy buenos equipos estos de Santa Rosa. Sí, hoy está más apretada la regional de Occidente, pero los dos equipos tienen lo suyo. Se imagina que avanzara América y San Antonio del Empira. Sí. Bueno, seguimos aquí en vivo. Ya saltó de nuevo lo que es las Águilas del América. Todo listo para que inicien los segundos 45. Lo pierden las Águilas. Un gol por cero esta tarde, pero bueno, es un resultado remontable, empatable y remontable. Este un gol por cero. América ha tenido oportunidad. No es que América ha jugado mal esta tarde, no es que haya jugado mal, sino que esa jugada desgraciada ahí en el centro de la cancha, este número 33 que observan en pantalla, Henry Reyes, se aviva, cobra lateralmente para Santo Domingo Savio. Riasco no perdona, un cazagoles. Así es, continuamos con esta transmisión en vivo desde el Estadio Municipal de la Unión Copán, cuando inicia el partido. Señoras y señores, vámonos, etapa de complemento, pantalla de OTV Digital, Santo Domingo Savio. América lo gana un gol por cero esta tarde aquí en la Unión Copán. Primera falta que cometen a favor de... Pásenme por favor ahí la computadora, mi querido Gerson, muchas gracias. Y a usted, que lo que le hace falta es contratar al abogado Edgar Zacapa para que él le resuelva todos los problemas legales. Qué importante va a ser para el América poder anotar el empate en estos primeros 10 minutos del segundo tiempo. Willens Alemán. Willens Alemán hizo el 24 de la Águilas de América para tocar esa pelota, para pegarle, para rematar. Levanta su mano, esa pelota va arriba. Va a buscar una segunda jugada. Alguien que la peine ahí en el área. Cada quien con su cada cual ahí en el área de los 16 y 5.50 respectivamente. A ver, Willens Alemán, ahora sí viene. Centro de Williams, cometían falta ahí, dice el árbitro que no hay nada, que se levante, le dice al jugador del América, la pelota viaja, se va, se pierde por la línea lateral, me parece que hay saque de banda y usted saca el jugo a su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas, pero no van. Así es, un saque de banda, estructuras metálicas Sales, que le ofrece todo en trabajo de metal como portones, puertas, balcones y mucho más, ubicados en la colonia San Cristóbal, segunda entrada. Haga sus cotizaciones al 9872-1406. Vamos al primer minuto de partido, lo sigue ganando Santo Domingo, sale un gol por cero. Y ahora, acostumbrarse en este segundo tiempo la América a ver jugadores del Deporte Savio hacer este tipo de tiempo, a perder tiempo, les conviene. Tiene que evitar el América poder llegar con falta fuerte hacia los jugadores del equipo Deporte Savio. Pero si pierden tiempo, son desleales al fútbol y a la afición que apoya. La gente paga por ver fútbol, por ver espectáculos, aunque en la guerra, en el amor, en el fútbol se vale todo. Listo para despejar Víctor Moreira. Pone la pierna derecha. Sólida la pierna derecha del arquero de Santo Domingo Savio. Atrás aparece rechazando Capitán Salgado. Mandó el pelotazo atrás, solamente Zapata rechazando para Santo Domingo. Ávila, pero antes hay falta. Pita el señor Osman Rosales. Férico favorece a Santo Domingo Savio, que ataca de derecha a izquierda en su pantalla. Listo para tocar Oscar Castro. La dejó, le entregó corta. Oscar Castro tocó la pelota para Misael Amador. No. Amador tocó el Férico Barrios ahora. Dígame, Gerson. No vieron cambios en este segundo tiempo. Los 22 que ingresaron el primer tiempo, sí. Los mismos 22 hombres. Los 11 de las Águilas y los 11 del Toro siguen en el terreno de las acciones. Tocando Medina, pelota fuera de la cancha. Ahí le hizo un extraño a Ávila esa pelota. Y hay un saque de banda. Y usted saque el jugo a su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas. Presinova. Un saque de banda Castillo Food Garden. Disfruta del mejor ambiente de la ciudad de Gracias y degusta de los más deliciosos platillos ubicados en la salida a San Juan Intibucá. Haga sus reservaciones o pedidos al 9267-4891. Bueno, quiero hacer un saludo para Edgar El Pollo hasta allá en Houston, Texas, Catrachos, allá en la Unión Norteamericana.
Seguimos en vivo para toda la diáspora que trache, que nos ve, nos escucha en Estados Unidos. Buscaron a Alex Martínez, remate, Alex, pégale, Alex. Ahí al final logró meter la pierna derecha, pero suavecita. Un cacahuate para Víctor Moreira. Sí, pero atento, muy bien el defensa del equipo Deporte Sabio, atento. Cuerpeando en el momento justo para poder debilitar a Alex Martínez. Y vamos a quedar con el Chelito Galex. Falta ahora en el centro de la cancha. Y a usted lo que le hace falta es contratar los servicios del abogado Edgar Zacapa para resolver todos sus problemas legales. Tiro libre, Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias le saluda. 1-0, el marcador a favor de Sal. Saludos a Chepito, a Peter, a Elenita y a toda la familia Iglesias. Tocando el esférico Jason Campos al centro de la cancha, viene saliendo la sangre de América. Ávila tocó la número 5. Banda a la derecha es Cristian Martínez, ahora quien la controla ahí pegadita a la línea de canal. Centro de Cristian bloqueado ahí por el defensor de Santo Domingo Sabio. Saque lateral, sáquele el jugo a su billete con la microinversión de gestión de selectivo. Perdón, estos saques de Cristian son buenos. Vienen al área. Ahí está el dorsal número 2 de la sangre de la América, listo para cobrar esa pelota. Viene el centro, quien se eleva, Alex Martínez, pelota atrás, Jason Campos pone el zurdazo, la pelota pasa arriba en el final. Ávila fue quien le pegó a ese esférico, se salva Santo Domingo Sabio. Sí, se salva aquí el América, muy bien. Mire, Kendry Ávila con lo justo, llegó ahí sacando el disparo. Había poco espacio, pero logró acercarse una vez más el equipo de las Águilas. Saque de puerta Chelito Calix, quien saluda a los habitantes de Gracia Lempira. Ataca Sabio. Saludos a nuestro amigo Giovanni Molina. Sigue la señal internacional de OTV Digital esta tarde. Saludos, amigos. Tocando de nuevo Águila de América. Controlando Arnold Ávila. Tocó el esférico, buscaba para Kevin. Rechazo defensivo de Zapata. Tocando América. ¿Quién mueve la pelota? Este zurdo Salgado, me parece que es el capitán que anda bien arriba. Atrás, tocando el número 5. Quedó atrás solamente Michael Castillo. Rechazó el esférico, el defensor de los Águilas de América, complementando Sango, banda izquierda. Aquí está el Chelito, Henry Reyes. La pesadilla por la banda de la izquierda. Al centro vino el esférico, tocando Santo Domingo Sabio, haciendo su chamba, haciendo su trabajo. Este muchacho juega muy bien. También este Camilo Villegas. Villegas controlando el esférico. Ahí lo marca muy bien Henry Ávila. Le destraba el esférico fuera de la cancha. Va en la pelota para que haya saque de banda. Y usted saque del jugo a su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas. Prendoban. Un saque de banda también del abogado Fernando Tejada, que le tiene el bufete Rodríguez Tejada en Gracia Lempira, en toda la rama del derecho. Experiencia y profesionalismo a sus órdenes. Abogado Fernando Tejada, hay garantía en sus trabajos legales. Capitán Salgado extendió el esférico. Tocando Williams Alemán. La perdió Williams Alemán con el otro 24 de Santo Domingo Sabio Barrios. Banderas desplegadas por la derecha. Otro saque de banda. Gestiones efectivas, Prendoban. Sáquele el jugo a su dinero con gestiones efectivas, Prendoban. Un saque de banda también patrocinado por Kairos ASM. Tenemos el equipo ideal para sus eventos corporativos y sociales. Audio profesional, pista LED, pantalla LED, cabina de video 360. Bueno, lo están escuchando en Estados Unidos, maestro. Sí. Saludos a nuestros amigos en la Unión Americana, toda la diáspora catracha en Estados Unidos. Saludos. Tocando las Águilas de América, banda izquierda. Ahí es Arnold Ávila. Mete el pelotazo, se equivocó Ávila. Sin ton ni son, tocando el América desde atrás. Otro saque de banda. Y este saque le juega su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas. Presnovan, información en el 99-79. Ya van 7 minutos de este segundo tiempo. Saque de banda también patrocinado por La Parada, que trae para ti ricos postres y el especial de la casa, los sabrosos churros españoles. No hay nada mejor que el sabor único de la repostería casera. Casera, haz tus pedidos al 94-99-53-38. Riascos peleando ahí pegadito al banderín de córner. Sale avante Riascos. Entre medio de un mundo de camisas amarillas salió Riascos. Tocó el esférico, se equivocó. Quien lo recupera es Kevin Martínez, le cometen falta. Y a María tendría que ser. Correcto. Por la papeleta. A María. Sí, a María. Ahí está. Tenga para que se entretenga para Misael Amador. Me parece que es la papeleta a María, el 30 de Santo Domingo Sabio. Bueno, y el problema que ha tenido con Alex ahí, Amador, y ahora que ya está sentenciado.
Y lo que le falta a usted es contratar los servicios del abogado Edgar Zacapa para resolver sus problemas legales. Tiro libre al minuto 8 de Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias le saluda. 1-0, ganan los toros en la Unión Copa. Sí, Barrios y Misael Amador son los dos amonestados de Santo Domingo Savio. Son 8 minutos, 1-0 arriba. Los toros esta tarde aquí en la Unión Copán. Las águilas están abajo en el marcador. Heridas pero no vencidas, puede resurgir como el ave Fénix también. El América esta tarde aquí. Jason Campos ahí, parlando, charlando. Son aleros estos muchachos. Son colegas. Ejercen la misma profesión. El fútbol. Ahí se va, me parece, Misael Amador. El 30. En cambio, me parece. El 31 el Amador. Sí, Misael Amador, el que le cometieron, el que cometió la falta, el que le cometió a Mario. Deja el terreno de juego, va a haber cambio. Bueno, ahí me parecía así, a primera impresión de que era que iban a tocar. ¿A roja? Ah, en serio, por doble amonestación. Oh, roja, entonces, expulsión para el equipo Deportes Savio. Mire qué interesante el partido ya con esta expulsión. Muy bien, muchas gracias. David nos está auxiliando esta tarde. Gracias. Seguimos en vivo. Entonces queda en desventaja numérica el Santo Domingo Savio. América tiene que aprovechar esto. Pelota fuera de la cancha. Ahí está haciendo ya su show Víctor Moreira. A ganar algunos segundos. Reclamos enérgicos por parte del arquero de Santo Domingo Savio. Bueno, también ingresó Daniel Figueroa en el equipo Deportes Savio con la número 22. Y se fue José Sandoval con la número 13. Y se está realizando el cambio del equipo Deportes Savio. Bueno, con 10 jugadores está Deportes Savio entonces. Ahí va este muchacho, el número 22, es Daniel Figueroa, quien va a ingresar entonces en Santo Domingo Savio. Bueno, pero nos vimos la toma ahí cuando mostró la cartulina roja Osman Rosales. Sí, no. No la vimos, por eso quedamos un tanto así aturdidos también nosotros, confundidos como por ratos. Parece el América. Tiene que aprovechar esta condición. Tocando atrás la pelota. Miquel Castillo. Centro de la cancha ahora. Jason Campas. La deja para que la mueva Kevin Martínez. Tiene a Campas cerca. ¿Con quién juega? Con Williams Alemán. Depositó la pelota. Williams tocando. Leferico la extiende ahora por la banda de la izquierda. Nuevamente se la devuelven. Se la regresan a Williams Alemán. Atrás el capitán Salgado. Bueno, con esta expulsión, el director técnico de la América debería adelantar líneas. Ya no jugaron con cuatro, una línea de cuatro en la defensa, sino pasarla a tres para poder tener un hombre en ofensiva. Saque de banda y usted saque el jugo a su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas, Presnova. En busca de soluciones legales efectivas y confiables, el abogado y notario Edgar Zacapa le brinda el mejor asesoramiento legal. Desde litigios hasta asuntos comerciales y familiares, contáctelo al 97-48-35-25. No me imagino que Savio se va a dedicar a pelotear ahí, falta contra Miguel Castillo. Bueno, pero sería lo peor que puede hacer irse atrás, ¿no? Porque todo el equipo de América va a estar presionando ahí. Vamos a tener un interesante partido ya en estos 11, casi 12 minutos. Sí, a cerrar los candados entonces Santo Domingo Savio. Tocando de nuevo Miguel Castillo, el esférico. Centro viene, que bien quedó para Alex Martínez, puede darse vuelta. Alex ahí, que bien, por fuerza. Gana Zapata, quita la marca también de Jason Campas. Saliendo Zapata. Arrastró el esférico buscando a Riascos. El goleador de Santo Domingo Savio entregó para Villegas. La perdieron. Quien la recupera es Cristian Martínez. Saliendo Jason Campas. Abrió el juego por la banda de la izquierda. Capitán Salgado. Tranquilo, Eduard Salgado. Ahí tocó la pelota, la entregó para Arnold Ávila. Se le muestra Alan por la banda de la izquierda. Decidió tocar con Williams Alemán por adentro jugando las Águilas de América. Ahora extendieron el esférico para afuera con Cristian Martínez. Puede venir al centro de Cristian. Levanta la pelota. Cristian muy extendida, me parece la pelota. Nunca le va a llegar Alex Martínez. Se va a acercar de por lo más profundo del estadio para que haya un saque de arco. El Chelito Cáliz, quien saluda a los habitantes de Gracia Lempira. Esa transmisión llega a ustedes gracias a Tienda Naturista Salud para Todos, ubicada en Gracia Lempira, media cuadra arriba del mercado municipal. Lo atenderá su propietario Manuel Benítez, donde le ofrecen todas las medicinas naturales para varias enfermedades. Visítenos, será un placer atenderle. Contáctelos al 9370-1227. ¿Cuántos son ya? Una docena de minutos de la etapa de complemento. Sigue perdiendo América esta tarde aquí en la Unicopan. Arriba aparece Riascos ganando esa pelota. Jason Campos ahí en el centro de la cancha, peleando contra Jason. Tocó, abrió para Cristian.
Cristian ahí puso el cuerpo, la va a pitar Rosales, se llevó el pito a su boca, pero no la pitó el señor Rosales, lo vi con esas intenciones. Ahora es Kevin por la banda de la derecha y lo marcó bien Zapata. La pelota se pierde para que haya saque de banda, saque lateral. Usted saque el jugo a su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas Prendomán. Qué buena producción la de OTV Digital. Realmente me ha encantado esta producción clarita, clarita, como decimos ahí en Las Flores. Sí, es correcto. Bueno, haciendo énfasis en la jugada anterior, en ningún momento hubo falta ahí contra Henry Reyes. Acá se va a realizar el saque de banda a favor del equipo de Deportes Savio. Ya tocó Songo la pelota. Nuevamente Songo Crisanto tocando la número 5. Ahí se paró sobre la pelota. Esa pelota sí quedó viva. Williams Alemán le pone la almohada. Ahí se fue en blanco el chilito Reyes. Otro saque de banda. Usted sáquele el jugo a su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas. Perdón, ¿qué quieres esperar? Santo Domingo Savio, el cronómetro pasa muy, pero muy rápido para el América. Lento, muy lento para... Cambio en el América. ¿Quién se viene? Al parecer entra Cacho. Se va Ávila, me parece. Sí, Byron, Alexis, Cacho y se va Henry Ávila. Cacho con la número 16. ¿Byron Cacho? Sí. Byron Cacho. Vamos a ver qué trae Cacho. Vamos a ver si mete el Cacho en el toro. Viene, puede ser Williams Alemán. Le quedó larga y extendida esa pelota. Tocó la pelota atrás. América, Alan Medina, antes había pito el árbitro. ¡Hay falta! Y lo que a usted le hace falta es contratar los servicios del abogado Edgar Zacapa para resolver sus problemas legales. Tiro libre, Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias le saluda. Tiro libre a favor de los toros al minuto 14. Son 14 minutos. Son gol, tranquilo ahí. Oye de los hilos. Ahí le extrayó en Kevin la pelota, otro saque de banda. Ni tan tranquilo. Ni tan tranquilo, diríamos entonces. Saque de banda, usted saque el jugo a su dinero con las microinversiones de gestiones efectivas Predoban. En el 99-79-51-13 usted obtendrá más información. Está mala la pelota ahí, Songo. Sí, está metiendo a la refri el partido. Al mala freezer, la pelota. Ganando algunos segundos el 18 de Santo Domingo Savio, buscando al Chelito Reyes. Tocando ahora Riascos. Que bien ahí Riascos, salió en medio de tres avantes en esa jugada, le extendió para Zapata el 22 de Santo Domingo Savio, ahora Barrios por la banda de la derecha, ahí Santo Domingo Savio que toma la iniciativa con 10 hombres atrás, se replegó, tocó atrás Santo Domingo Savio, Castro nuevamente con Barrios tocando la pelota el equipo copanico. Ya la ganó Arnold Ávila para las Águilas del América. Hay que tocar, hay que jugar, hay que buscar, hay que darle verticalidad al partido América. Ya la perdieron. Tenemos Zapata, avante el Chelito Reyes, atrás con Crisanto. A ver, Crisanto, ¿qué hace? Va a jugar con el arquero. Va a jugar con el arquero. Vamos a ver a Alex. Persiga a Crisanto. Le puede ganar en velocidad, pero Crisanto tiene experiencia. Esto falta. Falta de. ¿Qué? De Martínez. De Martínez contra Wilmer Crisanto. Así, esa se llama experiencia. Gallo viejo con el ala mata. Sí, hombre, importante para Santo Domingo Savio. Ahí tranquilo, Moreira va a jugar y hay un tiro libre, Angelito, dígamelo. Tiro libre, Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias, le saluda. Ahora, imagínese el cargo de conciencia de Junior Amador en un caso de que América empate y hasta pueda ganar el partido. Saludos para nuestro amigo Chito. Nuestro amigo, nuestro vecino, Alan García, en Estados Unidos, New Jersey. Sigue nuestra señal internacional. Atrás se nos queda ahí. Qué bien embolsó, embuchacó, como dicen en el VR, esa pelota. Saliendo, Williams, Alemán. Tocó el esférico Williams. La extendió para Kevin Martínez. Kevin pone la zurda y se equivocó. Me parece que Kevin muy larga esa pelota. No le va a llegar jamás. Alex Martínez, el 27 del América. Abrazo a quedar con Chelito Calix, quien saluda a los habitantes de Gracia Limpia. Sí, jugada totalmente desperdiciada y el tiempo sigue avanzando. Llevan 16 minutos. Vivero Los Viejitos, donde encontrará una amplia variedad de plantas frutales, flores y mucho más. Contáctelos al 95-63-2005. Viene Raíces 1301. Le ofrece venta de casas, terrenos y solares en Gracias y alrededores. Contáctelos al 92-89-86-60. Víctor Moreira despeja su pelota. En el centro, arriba Cristian, cabecea. El Chelito Reyes se la robó muy bien. Jason Campas. Tocando para Kevin. Campas. Al centro viene con Williams Alemán. Tocando así las Águilas de América. Es Arnold Ávila. Ávila, número 14. Extiende el esférico para que la controle este muchacho, el atacante ese. Este muchacho, el que juega por aquella banda, Gerson, Ávila. Es Ávila. Tocaron la pelota
al centro. Jason Campos ahora tocando, controlando la número 5. Tocó el esférico. Alex Martínez puede ser el empate. Se da la media vuelta. El zurdazo bloqueado por la defensa de Santo Domingo Savio. Villegas ahora controlando para el equipo rojo. Los toros del Santo Domingo Savio buscaron la velocidad de Riascos. Puede venirse el segundo gol. Riascos contra 3. Al centro vino el capitán Salgado ahí tranquilo. Saliendo desde atrás. La sangre de América. Williams, alemán, extiende pelota. Ahí la controla Arnold Ávila. Ya cruzó la frontera la sangre de América. Ávila, cuya. Esa pelota así no se puede. Bueno, se saque de arco entonces el Chelito Calix, quien saluda a los habitantes de Gracia Lempira. Se viene otro cambio más en el equipo Deportes Savio. Misael Huití con la 21 ingresa y sale Juan Villegas con la número 23. Saque de puerta, estructuras metálicas, Sales, que le ofrece todo en trabajo de metal como portones, puertas, balcones y mucho más. Ubicados en la colonia San Cristóbal, segunda entrada, haga sus cotizaciones al 9872-1406. Seguimos en vivo a pantalla de OTM Digital. Desde la Unión Copán lo pierden las Águilas, 1-0. La mínima diferencia esta tarde aquí en la Unión Copán. Capitán Enuar Salgado. ¿Con quién la toca Salgado? Es con Arnold Ávila. Ávila burla a Villegas. Ahora la depositó, la entregó en Ávila. Atrás tocando nuevamente con Arnold. Pelota para Kevin Martínez. Kevin, ¿quién se la muestra? Ahora es Williams, alemán. Hoy no jugó Reyes, el muchacho que lo venía haciendo habitualmente en América con el señor David Funes. Williams extiende el esférico para Alan Medina. Alan tocando atrás, replegándose. Salgado, pelotazo profundo, buscando a quien, a Alex Martínez. Cristian, quien la controla, la experiencia de Sango, pone cuerpo y mucha experiencia este muchacho de Santo Domingo Savio. Buen el pase y también cómo trató de dominar la pelota Martínez, le quedó un poco larga. Jugador lesionado en el equipo de Deportes Savio. ¿Te gusta del mejor ambiente de la ciudad de Gracias? Disfruta del mejor ambiente de la ciudad de Gracias y te gusta los más deliciosos platillos en Castillo Food Garden, ubicados en la salida a San Juan Intibucá. Haga sus reservaciones o pedidos al 9267-4891. Ahí viene Misael Guití adentro, me parece que se va a ir Villegas. Creo que va a ser todo para este muchacho de Santo Domingo Savio, el número 23. Camilo Villegas, fuera de la cancha, adentro. Guiti Guiti de Santo Domingo Savio. Atravesamos 20 minutos. Le restan 25 a esto para que finalice. Vamos, América, sí se puede empatar y ganar. Ahí está el rechazo de Moreira. Saque de arco al Chelito Calix. Pelota al centro de la cancha. América controlando el partido en los últimos minutos, pero puro toque y toque, de aquello nada para las Águilas del América. Tocando la pelota, su primera es Misael Guiti. Tocando el esférico. Ahí vamos a ver, puede sorprender a Mosquera, la mide bien. Dio 1, 2, 3 pasos atrás y se colgó de esa pelota. No salió necesita, por la banda de la izquierda. No necesita brincar mucho. No necesita saltar. Tiene buena estatura, buen porte este colombiano. Tocaron la pelota atrás el esférico. Capitán Enuar Salgado le dice tranquilo Mosquera. Extiende la pelota Miguel Castillo. Banda derecha. Al centro nuevamente jugando con Williams. Alemán, saludos para Edith Cruz ahí en Houston. Nos ve esta tarde. Tocó la pelota Arnold Ávila. Alan Medina tocando, controlado. La entregó cortita y pase diametral para Arnold Ávila. La levantó Ávila para Alex. Levantan la mano. Sí, estamos adelantado Alex Martínez. El abogado Fernando Tejada le atiende en el bufete Rodríguez Tejada en Gracia Lempira, en toda la rama del derecho. Experiencia y profesionalismo a sus órdenes. Abogado Fernando Tejada, es garantía en sus trabajos legales. Contáctelo al 3169-7143. Saludos a Marquitos Aldón Corea, nos sigue esta tarde. Muchas gracias por estar con nosotros, amigos. Cinco perdiendo, sigan comentando, dejen sus saludos por ahí. Viene Santo Domingo Savio, rechazo defensivo. Complemento nuevamente Santo Domingo Savio. Se le corre la pelota a Zapata, la ganó Alex Martínez. Vamos a ver, Alex, póngale alma, póngale fe, póngale fuerza, póngale fútbol. Cristian, ahora para el otro Martínez, este es Alex. Buscando por la izquierda, atrás el defensor Barrios, la manda fuera de la cancha, saque lateral. Bueno, sigue América intentando poder concretar jugadas por dentro, por fuera, lo ha intentado en diversas ocasiones, pero hasta el momento nada de profundidad. Alemán Williams, tocando la pelota, ahí
Campas, se le muestra. Tocó atrás, Jason Campas se equivocó. La ganó este muchacho, Gitty Witty, recién ingresado. Viene, vamos a ver qué pasa con esta jugada. Puede ser el segundo de Santo Domingo Savio. Ahí se la perdió. Se la perdió el atacante de Santo Domingo Savio. Sí. Parecía que se venía el segundo tanto del Savio. Sí, Enuar dejó que disparara ahí. Y mire, al final ahí la pelota estuvo saltando. No podía agarrar la Mosquera. Al final se quedó con la número 5. Otra oportunidad más para el equipo de Deporte Savio. Seguimos en vivo. Dígame, Angelito. En Kairos ASM tenemos el equipo ideal para sus eventos corporativos y sociales. Audio profesional, pista LED, pantalla LED, cabina de video 360 e iluminación. Contáctelos al 94-54-31-32. Songo arrastra la pelota para Zapata. Nuevamente, Songo Crisanto. Zapata tocando la férico al centro de la cancha. Viene tocando Santo Domingo Savio. Ahí está tocando el número 5, Castro. Jason Campas pone la pierna un poco temeroso. Le ganó de nuevo Crisanto. Crisanto tocando la pelota, buscando para Jeffrey Martínez. Ahí le comete falta a Jeffrey Cristian. Falta. Y a usted lo que le falta es contratar los servicios del abogado Edgar Zacapa para más, para poder resolver todos sus problemas legales. Al minuto 23 de este partido del segundo tiempo, tiro libre de Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias les saluda. Ahí, tiro libre, favorece a Santo Domingo Savio. Puede ser. Ahí está Crisanto, ya listo. El segundo, ahí está Songo Crisanto. Listo para tocar la pelota. Wilmer Crisanto, el 18 de Santo Domingo Savio, levanta la mano allá en el área, cada quien con su cada cual, como dice Ricardo Montaner. Pelota jugada preparada durante la semana en el laboratorio, tocó el esférico para Jeffrey. Puede ensayar Jeffrey, el número 7. Ahí burló a un defensor, Williams atrás sale, rechazando la pelota, la manda al saque de banda. Viene Gerson con los siguientes minutos a través de la pantalla de OTV Digital. Muchas gracias, maestro Henry Flores. El Deporte Savio manteniendo el partido donde quiere tenerlo. Saque de banda, sácale el jugo a tu dinero con las microinversiones de gestiones efectivas PrestoBank. Songo, ahora Henry Reyes. Muy bien, llegó la marca del equipo de la América. Sigue la pelota ahí en el campo americanista. Cuidado, Williams Alemán, aparece aquí una falta. El árbitro prefiere dar la ley de la ventaja porque viene el contraataque del equipo de las Águilas. Este es Cacho, el número 16 recién ingresado. Tiene que avanzar el América, tiene que ir a buscar el empate. Está con un jugador más. Ávila viene por el centro, Ávila con Williams Alemán. Williams prefiere, regaló la pelota. Williams intentaba profundizar. Ahora es Deporte Savio. Viene el equipo Deporte Savio. Ahí está el número 27. Este es Riascos. Riascos prefiere abrir allá al extremo derecho. Allá está Barrios. Barrios pide que se le acerquen. Manda la pelota y también corre por la banda. No le entendieron. Y la gana el equipo de la América. Ávila también pide que se le acerquen. Por el centro ahora, buscando a Alex. Sí, le pareció falta. Sí, y no se ha notado el hombre que tiene de más el América. Creí que iba a ser más agresivo el equipo amarillo, pero como que se ha conformado. Pero también Santo Domingo Savio lo ha bloqueado por todos lados. Dicen en el fútbol que juega mejor un equipo con 10. Sí, porque pues le ponen de más los jugadores que están en el terreno de juego. Viene Kevin Martínez, Kevin abrió la pelota. Aquí está Cacho. Al final estaba en posición fuera de lugar. Se pierde la oportunidad para el equipo de las Águilas. La parada trae para ti ricos postres. Sí, el especial de la casa, los sabrosos churros españoles. No hay nada mejor que el sabor único de la repostería casera. Favorito al 94-99-53-38. Ubicados en las instalaciones de Foto Lilian, en Gracia Lempira. Tiro libre, Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Lanzan el pelotazo por las alturas, la busca Deporte Savio, que tiene un hombre menos en el partido. Vamos, Mosquera, rápido, a sacarla, a mandar adentro la pelota al área. Lanzó el pelotazo buscando a Alex Martínez, pero bien el guardameta del equipo Deporte Savio. Hacer un poco de tiempo, Víctor Moreira. Sí, ahí quieren explotar la velocidad de Alex. Imposible, muy larga esa pelota. Saludos para
Fernando Molina, muchas gracias. Cristian Javier también nos sigue. Saludos a Humberto Mengíbar. Sigue nuestra señal. Hacia el comentario ahí, referencia a la cancha natural de aquí de la Unión Copán en relación a la cancha del Marco Augusto Hernández Espinosa, donde habitualmente lo hace el América en cancha sintética. En busca de soluciones legales, efectivas y confiables, el abogado y notario Edgar Zacapa le brinda el mejor asesoramiento legal, desde litigios hasta asuntos comerciales y familiares. Contáctelo al 97-48-35-25 para empezar a resolver sus problemas legales. Pairo Cacho, Alex Martínez por tercera vez consecutiva en fuera de lugar. Siempre lo pide en mi posición adelantada, ahí lo visualiza Cacho, decide jugar con Alex. Pero muy bien, el abanderado número uno, el señor Danilo Membreño, marca la posición adelantada. Esta transmisión llega a ustedes gracias a Tienda Naturista Salud para Todos, ubicada en Gracia Lempira, media cuadra abajo del Mercado Municipal. Lo atenderá su propietario Manuel Benítez, donde le ofrecen todo en medicina natural para varias enfermedades. Contáctenlos al 9370-1227. Bueno, aquí se chocaron ahí Henry Reyes con Riascos, los dos jugadores del equipo Deportes Sabio. Martínez, Cacho por el centro, Ávila. Perdió la pelota. Ahora es Barrios. Barrios atrás. Necesita perder un poco de minutos, de segundos, mejor dicho, el Deporte Sabio. Y Moreira toca bien para su compañero Crisanto. Casildo. Ahora toca por el centro. Deporte Sabio sigue asociándose ahí en esa media cancha. Danilo Figueroa. Viene Barrios. Riascos en el centro. Nuevamente devuelven la pelota para Riascos. Riascos en medio de dos marcas. Está dominando el partido Santo Domingo Sabio. Aquí está Casildo. Crisanto Casildo. Viene Crisanto. Le pegó un poco feo Crisanto ahí la pelota. Sí, le salió endemoniada esa pelota de Crisanto. Viene las Águilas. Con profundidad. Ávila. Byron Cacho. Nuevamente Ávila por el centro. Con un mediocampista más. Kevin Martínez, llegaron a incomodarlo. Al final no hay falta. Siguen jugando y Soman. Deporte Sabio, viene el contragolpe de Deporte Sabio. Avanzando rápido el equipo Deporte Sabio. Misael Guití. Guití mandó a correr a Henry Reyes. Pelota va a sacar de su propio marco para un saque de puerta el Chelito Calix, quien saluda a los habitantes de Gracia Lempira. Vivero Los Viejitos, donde encontrará una amplia variedad de plantas, frutales, flores y mucho más. Contáctelos al 95-63-2005, ubicados en el municipio de Las Flores Lempira. De espaldas en el centro Martínez. Ahora Ávila. Cacho recién ingresado, este está fresquito Cacho contra Barrios, pero Barrios es muy rápido, va a ser imposible poder hacer un desborde por esa línea. Ávila, aquí te lo marca, no logró mandar el pase. Williams Alemán, vamos Williams. Ahora al extremo. Bien Martínez en acción ofensiva, Martínez hace la bicicleta, Martínez prefiere mandar al centro. Ávila. Y sigue el pase y nunca profundiza el equipo de la América. O sea, puro toque y toque, de aquello nada. Las Águilas de la América. Mire, se perdió la jugada, se perdió el peligro. Riascos, jugador de mucha experiencia Riascos, llegó muy bien ahí Cristian Martínez. Ávila, vamos Ávila, métale. Nitro Ávila, en medio de cuatro Ávila. Kevin mandó la pelota, puede estar aquí Kevin, ¿qué va a hacer Kevin con la marca de Crisanto encima? Williams, anímese Williams. Prefiere dejársela para Byron Cacho. Cacho, llegó Barrios a la marca rápido. Ahora es el jugador Williams Alemán. Williams no logró, le quedó un poco larga la pelota Williams. Sí, fíjese que miro displicencia por parte del América ahí. Tres contra un mundo de camisetas rojas, será imposible. Será imposible, no se nota para nada la diferencia numérica que tiene América en relación a Santo Domingo Sabio. Alan Carvajal Pavón, muchas gracias. Eri Ramos también sigue nuestra señal internacional esta tarde de aquí, la Unión Copán. Se viene cambio en Santo Domingo Sabio. Sí, va a ingresar el número 8 en Santo Domingo Sabio. Vamos ahora a conocer quién será el jugador que va a ingresar al partido. Viene Raíces 1301, le ofrece venta de casas, terrenos y solares en Gracias y alrededores. Contáctelos al 92-89-86-60. José Mejía al campo. Byron Cacho. Ahí está Byron Cacho. Engancha bien y deja para Ávila.
Ávila se va a asociar con su compañero Kevin, quien viene a recibir al medio campo. Bien hizo la marca Kevin, le va a pegar Kevin. El disparo de, prefiere tocar ahí para Alex. Mira el guardameta Moreira haciendo lujos por ahí. Sí, ahí se va con esa pantalla, con ese amague Jason Campas. Ahí saque de arco el Chelito Calix, favorece a Santo Domingo. Sabio haciendo también su trabajo el arquero Víctor Moreira de Santo Domingo Sabio. Ya son 32 minutos. América, hay que despertar. Estamos con 11 hombres en el terreno de las acciones. Sí, le faltan 11 minutos al partido para que finalice. Ya es poco lo que le queda a este compromiso acá en la Unión Copán. Bueno, y Moreira se va a salvar de la amarilla. Moreira está perdiendo un poco de tiempo. Tiene que tener cuidado ahí. Ahora se viene el despeje. Largo, largo. Edmar Salgado. El recién ingresado Mejía también buscando ese esférico. Sale el América. Byron Cacho. Cacho regatea. Quiere enganchar Cacho. Le cometen una falta. Mete una falta al árbitro, prefiere dar la ley de la ventaja. Viene el equipo de Deportes Savio. Viene Deportes Savio, puede estar el segundo. Se quita el portero, se quitó el guardameta Huití, estuvo cerca Deportes Savio. Mire la repetición. Bueno, por ahí se la juega bien Mosquera, le achica el ángulo de disparo. Que bien se la jugó ahí con las extremidades superiores este buen arquero Mosquera. Ahora es el equipo América buscando, tratando de distribuir muy bien la pelota y llegar a campo contrario. Campas. Campas por el centro. No hay mucha profundidad. Ahora sí llegó Ávila. Martínez le pide Byron por allá por la banda izquierda. Prefiere hacerlo por la banda derecha. Martínez, un poco adelantado Martínez en este partido. Ávila sigue tocando la América. Sigue tocando en el medio campo. Williams Alemán. Ahora mejor tocan atrás con Edmar Salgado. Eduardo Varela puede ser un buen cambio para el América. También está Gaboriel ahí en el banco de suplentes. Williams Alemán levanta la mirada. Williams encuentra por el centro a Martínez. Le roban la pelota. Y aquí viene Guití. Este es muy rápido. Viene Guití. Mantiene la pelota en el campo. Guití, Guití. Uno contra uno. Viene Guití por el centro ahora. Engancha muy bien. Bueno, es que ¿quién va a marcar a Huití? ¿Quién va a marcar a Huití? Viene Deportes Savio. Aquí me pareció que había fuera de lugar. Había posición adelantada, pero ¿cómo se meten en medio de cuatro hombres? Mire cómo filtran ese esférico. Ahí se salvó América porque ese hombre de Santo Domingo Savio estaba en posición adelantada. Mire por acá. Alex llegaba marcando, pero muy bien la defensa del equipo Deportes Savio. Oscar Castro. Roba bien Byron. Campas, Mario, N, Martínez, aquí está Martínez, va a pegar Martínez el disparo. ¡Qué cerca estuvo el América! Bueno, ahí está el recorte de zurda, se la acomoda para la derecha, bien el arquero atrás. Está cerca el América, está caliente el gol. Nuevamente Williams Alemán buscando gestar otra jugada, otro centro más. Mejor la defensa. Ahora es Deportes Savio, Mejía. Hay una falta y tendremos tiro libre. Tiro libre, tiro libre al minuto 35. Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias les saluda. Tendremos balón parado a favor del equipo de Santo Domingo Savio. Furia Roja, y es una manta que está al fondo del estadio. Bueno, y llega Byron Cacho a mandar la pelota porque no hay mucha preocupación en el equipo de Deportes Savio por querer hacer la falta. Barrios, avanza Barrios. Bien, roba la pelota Williams, Ávila. Williams, levanta la mirada Williams, Alemán. Pide que se le acerquen, nadie se acerca, nadie se presenta. Decide proyectarse por la banda derecha. Ahí donde está Cristian. Martínez, de Martínez para Martínez. Así está jugando el América. Vamos, Martínez. Filtra para Alex. Alex, perfílese Alex para pegarle. Es un tiro de esquina, Alex Martínez. En la esquina a favor del América. Hay un tiro de esquina que favorece al América. Así de cuentagotas está llegando América buscando
el empate. Santo Domingo Sabio cerrando filas, poniendo el candado en la zona baja. Y es un tiro de esquina, Vivero Los Viejitos, donde encontrará una amplia variedad de plantas frutales, florales, flores y mucho más. Contáctelos al 95-63-2005, ubicados en la Flor del Empire. Tiro de esquina, Ávila, la manda al segundo poste. Viene Ávila, queda la pelota rebotando. Hay ningún alma americanista para poder pegarle. Viene Huití. Cuidado, Huití, que bien librado salió este defensa del equipo América. Bien librado ahí en la defensa el número 5. Buen trabajo de Cacho atrás, se quedó defendiendo. Ahora es Martínez. Le rebotó la pelota en un jugador del equipo Deportes Sabio. Sale jugando bien el equipo Deportes Sabio. Viene esa capa saliendo. Ahora es Mejía, recién ingresado. Comete falta Mejía contra Williams Alemán y tendremos falta a favor del equipo América. Y lo que le falta es contratar los servicios legales del abogado Edgar Zacapa para resolver sus problemas en el área del derecho. Dice Ronnie, dice, por estar tomando café no vieron la roja del América, dice. La roja del Deporte Sabio, perdón. Oh. También la gente ahí interactuando en los comentarios. Muy bien, tiene mucha razón. Cabal, tomó tu cafecito. Rico. Viene el centro. Bien, la mató ahí como lo grande con categoría Ávila. Tiene mucho talento este jugador Ávila del equipo de la América, utilizándolo hoy por el centro del campo. Sí, tiene que jugar para adelante, América. Nada hacen con tocar ahí, Michael Castillo. Ahora viene, se va a animar el disparo. Aquí va a perder otros segundos el guardameta Moreira del equipo Santo Domingo Sabio. Estructura Metálica Sale le ofrece todo en trabajo de metal, como portones, puertas, balcones y mucho más. Ubicados en la colonia San Cristóbal, segunda entrada, haga sus cotizaciones al 98-72-14-06. Ahí Moreira. Disfruta del mejor ambiente de la ciudad de Gracia. Si le gusta los más deliciosos platillos en Castillo Food Garden, ubicados en la salida San Juan de Bucá, haga sus reservaciones o pedidos al 9267-4891. Bueno, restan... ¿Cambian América? Sí, restan 6 minutos. Pero ya el partido está casi agonizando. Restan 6 más lo que se agrega aquí Santo Domingo Sabio. Inteligentes. Ahí perdiendo algunos segundos, minutos valiosos, terminando de desesperar al América. Ingresa Varela con la 11, va a ingresar Carlos Soto con la 20 y Kessy Gómez con la número 25. Deja el terreno de juego. Me parece que muy tarde estos cambios de América, ya son 40 minutos. A descansar Alan Medina, Arnold Ávila y Williams Alemán. Ojalá que le resulten al director técnico, que es el asistente que está dirigiendo estos últimos partidos después de la salida del señor David Funes, dirigiendo. ¿El técnico todavía? Dirigiendo sin Alvida de primera división de nuestro país. Ya, salto, adiós, señor Funes, ¿verdad? Ya a partir del próximo partido tendrá que tener a su director técnico, ya que el permiso solo es para este partido, para dos partidos, el partido anterior y este, del asistente técnico. Ya en el otro partido tendrá que presentar a su técnico, el Club Deportivo América. Bueno, ahí está Reinaldo. Empapada en formación y futbolística. Cuando Reinaldo habla, es porque sabe. Sí, tiene la información en las manos. Son 40 minutos. Tranquilo, Santo Domingo Sabio, haciendo y deshaciendo con el tiempo aquí en la Unión Copán. América tiene que presionar al árbitro para que rápidamente ponga en movimiento. ¿Tiene novia mi papá? Bueno, saque de puerta. El Chelito Calix, quien saluda a los habitantes de Gracias Lempira. Viene el equipo Deportes Sabio. Esta me pareció falta también y tendremos tiro libre a favor de los Totos Posteros de Santa Rosa de Copán. Al minuto 41, tiro libre a favor de los Toros de Deportes Sabio. Tiro libre de Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias les saluda. Bueno, seguimos en vivo, son 41 minutos. Hay un tiro libre. Favorece a Santo Domingo Sabio. Puede ser el segundo. A ver cómo resuelve esta jugada América. 41 minutos. Viene Crisanto Casildo mandando la pelota. Bueno, le salió en la banda, la verdad, la pelota. ¿Qué le pasó ¿Qué a Crisanto? Perder tiempo. Bueno. ¿Qué le va a doler a Deportes Sabio que le paten el partido? Por lo menos América debería presionar en estos 5 más lo que sí, se adicione. Hay que poner el acelerador, América. Hay que poner el acelerador, que se note ese jugador que tenemos más en la cancha. N. Kessy. Kessy Gómez.
filtrando la pelota por el centro. Está impasable esta defensa del equipo Santo Domingo Savio. Viene intentándolo por el centro. Bien, Kessy marcando ahí, Kessy. Viene Ávila. Maker. Ahora Campas. Campas se profundiza por el centro. Kessy Gómez. Kessy le gusta filtrar bastante pelota. Kessy, mire qué cambio. Brindó para la banda derecha. No, controló bien la pelota. Ahí Byron. Kessy sigue. Kessy se queja de una falta. Me pareció que no había nada. Kessy Gómez arriba. Ahora el Deporte Savio hace la bicicleta. Puede estar el segundo. Cuidado a marcar. Viene el disparo. Todo pedía un mano. Bien Cristian ahí. Bien Cristian bloqueó ese remate por la banda izquierda. Saliendo América. Kevin ahora contra el esférico. Qué problema del América. Se lo dije cuando recientemente habían expulsado. Tiene que jugar con línea de tres. Meter otro hombre más al medio campo. Adelante. Está con un hombre más. El abogado Fernando Tejada le atiende en el bufete Rodríguez Tejada en Gracia Lempira en toda la rama del derecho. Experiencia y profesionalismo a sus órdenes. Abogado Fernando Tejada es garantía en sus trabajos legales. Contáctelo al 3169-7143. Bueno, qué falta, qué tiro libre consiguió el América. Y si lo saben aprovechar, se enoja ahí Crisanto Casildo. Llegó muy bien Carlos Soto por la banda derecha. Tiro libre a favor del América. Oportunidad para las Águilas del América. Puede ser de las últimas en el partido. Son 43 minutos. ¡Vamos, América! ¡Sí se puede! Llega la conversación. Mire, ¿cómo le reclama Wilmer Crisanto? No, es el trabajo de un hombre de experiencia como Wilmer Crisanto. No, pero la falta ya está pitada, hermano. Bueno, pero ahí psicológicamente desesperas al rival y también le metes un poco de presión al árbitro. Ya son 44. ¿Años lo que tiene Crisanto o no? Tiempo. El tiempo de juego. Muy bien. Está como por 36 Crisanto ya. 36 sí, años. Veteranazo, Wilmer Crisanto. Sí, correcto. Tiro libre, Chepito Iglesias, hombre cercano y amigo del pueblo, comprometido con el desarrollo 100% nacionalista. Chepito Iglesias les saluda, salvándose Savio del descenso. Kensi Gómez, viene el disparo. Bueno, todavía no se está salvando. Falta mucho camino por recorrer. Solo quedan dos partidos. Ya avance. Dos partidos. Es un avance bastante importante, por lo menos para tampoco ir. Ya está fuera de descender directamente. Estaba dentro de los que iban a ir al repechaje. Sí, Santo Domingo Savio. Nosotros creímos muy bien, hasta los más que hasta los más optimistas. Sí, creían que Santo Domingo Savio, o los más pesimistas, que Santo Domingo Savio iba a descender por el pésimo campeonato de apertura que hizo, pero ha resurgido como el ave fénix de las cenizas. Se ha levantado este equipo de Santa Rosa y Copán. Este hombre, Crisanto, el 18, le ha venido a dar fortaleza, lo que le dije, aportando fútbol, aportando también la parte psicológica, la parte motivacional, que es muy importante también en el ser humano, estar motivado, un líder que lo motive para hacer las cosas muy bien. Sacando empates muy productivos como el que fue a sacar a Santa Bárbara contra Gualjoco, eso lo hace sumar puntos importantes. Y ganando esta tarde aquí en casa. Apenas hizo un punto en el torneo anterior. Sí, lo que le digo, estaba en el camino de la amargura Santo Domingo Savio. Seguimos en vivo, ya son 45 minutos, Gerson. Ya casi finaliza esto aquí en la Unión Copán. Pelota larga, buscándola Witty. Ahora es Roberto Riascos. Riasco, ¿hay falta por dónde? Falta a favor del equipo Deporte Savio. Y lo que le falta es contratar los servicios legales del abogado Edgar Zacapa para resolver sus problemas en el área del derecho. La parada trae para ti estos ricos postres y el especial de la casa, los churros españoles. No hay nada mejor que el sabor único de la repostería casera. Pide tu favorito al 9499-5338, ubicados en las instalaciones de Foto Lilian en Gracia Lempira. Nos vamos a ir hasta el minuto número 50, 5 minutos, agregó el señor Rosales. Hay tiempo todavía. Bueno, no solo el tema es descenso, sino que Savio se está consolidando en la segunda posición, clasificando a la liguilla con 13 puntos. Va por la fiesta grande de Santo Domingo Savio. Sí, con 13 unidades. El Real Juventud tiene 14, en primer lugar, un punto de diferencia. Saque de manos, gestiones efectivas, Prestoban, sácale el jugo a tu dinero. Llama al 9979-5113. Pelota larga, Edmar Salgado, a controlarla y a mandarla con todo.
pero prefiere tocar ahí, seguir tocando desde su propio campo. Puro toque y toque de aquello nada. América, vamos. Sí se puede. Restan 3 minutos de la etapa de complemento. Kevin, mire, no se entendió Kevin con Cristian. Ahí hay desesperación. Martínez. Ahí hay desesperación. Hay impotencia de América. Se ha multiplicado Santo Domingo Savio con un hombre menos. En busca de soluciones legales efectivas y confiables, el abogado y notario Edgar Zacapa le brinda el mejor asesoramiento legal desde litigios hasta asuntos comerciales y familiares. Contáctelo al 97-48-35-25 para empezar a resolver sus problemas legales. Bueno, ahí está el famoso cubillo. Desde que Deportes Savio era en primera, estaba en primera división, es kinesiólogo. Sigue todavía, hay varios años ahí. Sí, con mucha experiencia este hombre. Y tiene dos hijos que uno está en Platense. Sí, sí, sí. Familia futbolera, Cubillo. Bien, América. Alex, profundice Alex en el centro. Consigue un importante tiro de esquina. Puede ser la última para las Águilas. Puede venir aquí el empate. Tiro de esquina, 48 minutos. A punto de expirar el partido en la etapa de complemento. Vamos, América. Jesse Gómez. Detrás de la pelota, Gómez. Mire la afición cómo se para ver estos últimos minutos. Viene el centro, el cabezazo. La pelota le pasó a Edward Salgado cerquita. Se salvó Santo Domingo Savio. Mire, observamos el reprise de la jugada. Ahí se confundió Kevin con Salgado. ¿O con quién fue? Con Cacho, me parece. Cacho, Byron Cacho. Sí, ahí se atropellaron, no pudieron. Se salvó Santo Domingo Savio. Pudo haber sido el empate, pero este es pretérito plus Juan Perfecto. El hubiera no existe en el fútbol ni en la vida. Saludos a Iglesias, Iglesias, Pedrito. Saludos allá en Estados Unidos. Sigue la señal internacional de OTV Digital. Dice que le falta a la América para quitarse la mala racha. Bueno, hay que... No, pero América tiene la clasificación en su propia casa. Y 2 partidos de local. Hay que sacarle los 6 puntos. Es la misma historia del torneo anterior, ¿verdad? Tiene que cerrar y hacer bien las cosas aquí en el Marco Augusto Hernández Espinosa. Sí, ganar los 6 puntos para clasificar por lo menos tercero, ¿verdad? Aquí sí, está. Como mejor tercero. Sigue América. Ya le restan menos de 40 segundos al partido. Kessy Gómez. La va a meter Kessy o le va a pegar. Prefiere mandar el centrito y despeja bien el Deporte Savio. Ahora Guití. En Guití, con todo. Kessy Gómez, mire este jugador, es rápido ahí en la media cancha del equipo América. Creo que está debutando también, no había jugado Kessy Gómez. Sí, primera vez que lo vemos con el América. Pero lo está haciendo muy bien, ha entrado muy bien Kessy, pero realmente no se ha notado. Y lo vuelvo a repetir, ese hombre más que tiene el América. Esto está ya en la cornisa, en la parte final el partido. Ya son 50 minutos, ya va a pitar el señor Rosales el final del partido. Esa transmisión llega a usted gracias a Tienda Naturista Salud para Todos, ubicada en Gracia Lempira, media cuadra abajo del arriba del Mercado Municipal. Le atenderá a su propietario Manuel Benítez, donde le ofrece todo en medicina natural para varias enfermedades. Contáctelo al 93 70 12 27. Tienda Naturista Salud para Todos de Manuel Benítez hace posible esta transmisión. Saludos a Selvin Romero también, muchas gracias por estar con nosotros. Josué Hernández, Alex Escalante, Brian Zapata también, saludos. Amigos, por seguir la señal internacional de OTV Digital, esto va a ser todo, esto va a ser todo. Ahí le pusieron, ahora sí, bastante hielo al partido para congelar las aspiraciones de traerse los 3 puntos en América aquí de la Unión Copán. Vivero Los Viejitos, donde encontrará una amplia variedad de plantas frutales, flores y mucho más. Contáctelos al 95-63-2005, ubicados en las Flores Lempira. Al final, me imagino que tiene que dar otro minuto más el árbitro central. Menos. Sí. Un y minuto. Se viene cambio. O saque de manos. El saque lateral. También sí, hay un cambio en el equipo Deportes Savio. Saque de manos, gestiones efectivas, Preston Man, sácale el jugo. El que salió lesionado. Viene Riesco, el disparo. Mire, cerca estuvo Riesco. Siempre en saques de banda sorprenden al América, curiosamente. Pelota larga, lanzan un pelotazo. Llegan a escalar muy bien ahí. Ahora sí, esto fue todo. A Varela, y ahí sí, ya jugamos casi 52 minutos. Y esta historia está finalizando. Mire. Uy.
acrobáticamente. Ve esa forma de levantarse del arquero. Sí, Víctor Moreira. Moreira, de Santo Domingo Savio. Lanza la pelota. Se lleva su silbato a la boca el árbitro lepaerense. La última la va a tener Savio. O la va a tener América. Hay falta. Tiro libre. Michael. Campos para Kessi. Aquí está Kessi. Manda, toca. El árbitro central ha finalizado el partido. América 0, Deportes Savio 1. Acá en la Unión Copán, esta historia ha finalizado. Viene Raíces 13-01. Le ofrece venta de casas, terrenos y solares en Gracias y alrededores. Contáctelos al 92-89-86-60. Deportes Savio. Suma. Finalizar el partido. 13 puntos. Vamos con Rubén Rodríguez. Savio ha ganado. Vamos a ver si podemos llevar reacciones de los protagonistas en esta tarde. El Savio ha conseguido 3 importantes puntos. Vamos a ver si podemos hablar acá con Crisanto. Crisanto, alegría, se consiguen 3 puntos importantes y esto los lleva al primer lugar. Sí, ahora en gloria para Dios, la verdad que sumamente muy contento. No ha sido fácil, amiguito. No ha sido fácil, volvimos a ganar en casa. Esa era la fortaleza para poder salvar el objetivo y bueno, solo darle la honra y la gloria a Dios, a la familia que ha confiado en uno en este proyecto, no estar largo de ella. No crean, no ha sido fácil, pero bueno, se han puesto la confianza en uno. Un partido bastante disputado, Crisanto. Vimos que jugaste muy bien en este partido. Sí, América también. Hay que darle a las felicitaciones a América, un buen rival. Nos complicó el primer partido contra ellos y hoy día, bueno, empatar la serie y la empatamos ganando. A seguir a salvar la categoría y si es posible clasificar a Liga. No, ese es el objetivo. Creo que, bueno, a haber sumado el día de ayer esta estrella roja por ahí. Se nos puso un poquito complicado porque, bueno, creo, si no me equivoco, hoy día hemos salvado el descenso directo. Y ahora, bueno, como tú lo acabas de decir, tenemos 2 partidos afuera para poder estar en liguilla y prestarnos salir del repechaje. ¿A buscar los 6 puntos? Sí, no, este equipo está diseñado para jugar adentro y fuera de casa. Y bueno, el partido pasado fuimos a jugar a Santa Bárbara con un rival que ayer el empató a Real Juventud, así que no ha sido fácil. ¿Qué decirle a esa afición, Crisanto? Ya, no, la hora y la hora para ellos también. La verdad que muy contento con ellos. Me hablaron muy bien de la afición al principio antes de llegar y bueno, no me han decepcionado. Gracias, Crisanto, muy amable. Avanzamos por allá, compañero, para ver si podemos hablar con el cuerpo técnico del equipo Deportes Savio. Un equipo que ha venido de menos a más. El Savio viene de menos a más y eso pues es importantísimo para que pueda sumar en lo que es para lograr salvar la categoría y pues que prácticamente ya lo están logrando los jugadores y el cuerpo técnico del equipo Savio. Vamos por el otro sector allá. Vamos a ver, avanzar un poco por acá para ver si podemos hablar con el técnico. Creo que van a la oración. Va a ser Maco, si me regala un segundo, Maco. Me regala un segundo. Ok, van a hacer la oración ahorita los jugadores del equipo Savio. Hemos visto también la afición que ha llegado. Vamos a ver si hablamos con jugadores del equipo América. Están celebrando el triunfo acá los del Savio. Están celebrando este triunfo. Son 3 puntos de oro que han logrado obtener esta tarde ante el equipo América. Un gran partido, por supuesto que el Savio pues necesitaba estos 3 puntos y hoy los ha logrado ante el equipo América. Están haciendo la oración, la afición ha llegado también acá, ha entrado ya a la cancha para al estadio para apoyar, para darle un apoyo moral a los jugadores del equipo Savio que con 10 hombres han logrado sacar este importante triunfo esta tarde acá en la Unión Copán. Los jugadores del América pues ya están también retirándose de la cancha. El América, no hay que desmeritar al equipo América porque también ha hecho un gran partido, un gran esfuerzo y por supuesto pues el América va a cerrar con 2 partidos en casa. 2 partidos en casa cerraría el equipo América. Esperamos que lo puedan aprovechar y por supuesto pues sumar de 6 en casa. Profe, me regala un segundo, profe. ¿Qué tal, profe? Pues no se pudo, hicieron un gran esfuerzo los jugadores y al final pues una derrota de 1-0. Sí, bueno, al final como usted mismo lo dice, son 11 contra 11. Hay que felicitar al rival que también jugó. Ellos están jugando la vida aquí en esto. Y de repente a veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvida el sacrificio que hacen ellos. Imagínese usted cuántas familias hay por ahí
que están en sus casas, va rezando, orando ahí, porque esta gente, pucha, está a punto de descender. Los felicito, bueno, si ellos ven esto, pues los felicito porque se están entregando al 100. De repente los partidos no son iguales todos, hay que dar el mérito a ellos, pero de igual manera nosotros también hicimos nuestro partido, tuvimos muchas cosas buenas, de repente unas cositas malas por ahí. Esto es así, hay que seguir trabajando, esto no se termina, tenemos 6 puntos todavía en casa, vamos a trabajar para eso y para poderlo ganar. Profe, sacar los 6 puntos, ¿todavía tienen posibilidades de estar en liga? Sí, claro, todavía hay muchas posibilidades, o sea, son 6 puntos los que están ahí. Y recuerde que no solamente nosotros jugamos, juegan los demás partidos también, los demás equipos también. Y los errores en el fútbol así son. Al final, pues, nadie quiere cometer errores. Lastimosamente en el fútbol, el que gana es el que se equivoca menos. O de repente el que se equivoca menos atacando. Si ustedes vieron, pues nosotros atacamos, pero hay que darle el mérito. Ellos se metieron atrás y supieron sacar ese partido. Un gol que les anotan de un error que sale. Sí, como le digo, pues, o sea, son errores que los muchachos no quieren cometer. Los muchachos no quieren cometer esos errores. Hay que alabarles porque no podemos nosotros venir y tirarnos encima de ellos por un error que cometen y ponen alma y corazón 90 minutos. O sea, no podemos venir y criticar a un jugador por un segundo que se equivocó si corrió 80 minutos y los corrió bien. O sea, las cosas son así, el fútbol es así, en el fútbol hay injusticia, por ahora nos toca tragar veneno, pero también la vida es justa. Y la vida te devuelve lo que vos le das a la vida. Entonces, gracias. Estamos trabajando. Muchas gracias, profe. Éxitos en el equipo América. Vamos a ver si podemos hablar también con el técnico del América, perdón, del Deporte Sabio, para también conocer las impresiones que tiene luego de ganar este partido 1-0. Sin lugar a duda, pues, que hay mucha alegría. Profe, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. 3 puntos importantes, 3 puntos de oro, profe, para ustedes esta tarde. La gloria y la honra para Dios. Yo creo de que este equipo, pues, humildemente hemos logrado sumar ya 3 hoy, gracias a Dios. Ha sido muy difícil, te lo digo. Agarrar un equipo con 1 punto no es fácil, pero yo siempre creí que Dios estaba con nosotros. Siempre he creído que cuando tú le honras a Dios y máxime de rodillas, Dios te honra a ti también. Entonces, es un grupo de jugadores de que hemos buscado de Dios, todos, y hemos creído y hemos confiado que Dios va abriendo el camino poco a poco. No ha sido fácil, y hoy tuviste todo un segundo tiempo con un hombre menos, supimos plantar el partido para poder sacar resultados, pues, y al final, pues, lo logramos. Con 10 hombres, un gran desgaste físico, profe, con una exigencia de la afición, supieron mantener ese resultado. Por eso te decía, nos supimos parar tácticamente en un sistema de juego que sabíamos que nosotros, e incluso así tuvimos 2 oportunidades de gol, 2 mano a mano. Pero eso es lo que queríamos, porque tenemos un juego rápido y sabíamos que nosotros filtrándole pelota a los espacios de los centrales y los laterales podíamos hacer daño. Entonces, esa fue la clave de nosotros, que cuando hacíamos el rompimiento lo hacíamos lo más rápido posible para poder ganar espacio y tiempo. Entonces, pero lo importante fue que el equipo sumó y te digo, satisfecho y contento con estos guerreros de Dios que se pusieron el overoló y se han puesto el overoló en cada partido y ahí están los resultados. ¿Salvan categoría o falta algunos puntos más? Directamente nos hemos salvado el descenso directo. Imagínate que este equipo estaba 8 o 10 puntos de diferencia de muchos equipos, prácticamente todo el mundo lo hacía descendido. Pues hoy, gracias a Dios, pues hoy salvamos el descenso directo. Estamos metidos ahorita en repechaje, por diferencia de goles, Estrella Roja nos lleva, por diferencia de goles, porque el torneo pasado el equipo, pues, demasiados goles les metieron. Y bueno, ahí estamos cerquita, estamos a 2 puntos de San Juaneño, a falta de 2 fechas, y vamos a pelearla para poder salir de repechaje directo también. Son 6 puntos de visita que tiene, profe, ¿los van a disputar los 6? No, vamos a ir a pelearlas, porque todo el fútbol, si no la peleas, si no la buscas, entonces equipo que se defiende, equipo pierde. Entonces, nosotros vamos a ir a atacar, nosotros vamos a ir a buscar los puntos, y ojalá, porque sea el equipo cuando juega de visita, juega muy bien. Ellos han entendido qué es lo que queremos y qué es lo que deseamos en cada partido, y bueno, ahorita recuperar el equipo y a trabajar para el próximo partido. Ya. Momentáneamente se ubican en primer lugar. Sí, momentáneamente tal vez, pero te voy a ser honestamente, lo que nosotros queremos es salvar la categoría. No me puedo poner a pensar en una clasificación. O sea, nosotros lo que queremos es salvar la categoría, y en este torneo, pues, pensar en cosas diferentes, ¿me entiendes? Porque no quiero clasificar si todavía no salvo la categoría. Aunque salvando la categoría tenemos la posibilidad de clasificar, pero como te decía, faltando fechas todavía que hay que luchar y que hay que correr. ¿Su mensaje para la afición, profe, que estuvo con usted los 90 minutos? No, decirle que crean siempre en este proyecto, que crean esos muchachos, y que ahí está el resultado. Cuando hay confianza, cuando hay fe, y sobre todo cuando hay disciplina, las cosas caminan por mí. Bien, ¿su nombre, profe? Nicolás López. Gracias, profe, muy amable. Gracias. Éxito siempre. Caco, profesor Ronald Gutiérrez. Profe, pues, ¿qué le pareció el partido? Pues, bueno, a decir verdad, yo creo que América quedó a deber para mi criterio, para mi comentario. América, pues,
no hizo lo que tenía que hacer. Máxime en el segundo tiempo, cuando ya se quedan con 10 hombres, Deportes Savio, para mí que le gana la batalla táctica. Bueno, no sé a cuál entrenador mencionar de América, porque tenían una situación por ahí, pero lamentar por América realmente, porque un equipo con 10 a veces es más peligroso, pero también es más vulnerable tácticamente, pero igual el partido ya no se puede arreglar nada. América tiene que remendar la situación de local. Lo decía el profe a Savio, lo que más le interesaba eran los 3 puntos por el salvar la categoría. No era por tanto por ganarle al América, ni mucho menos. Hizo lo que tenía que hacer Savio, no le salieron las cosas al América para nada. Creo también de que faltó de repente dirección ahí, Máxime, cuando tiene que apretarla más en los 20, 22, 25 minutos del segundo tiempo. Pero igual, ¿verdad? Estamos contentos de haberle llevado esta transmisión y esperar pues que suceda de la mejor manera al América de local. Bueno, profe, vamos a ir cerrando la transmisión. Todo un equipo técnico que hemos andado hoy en la Unión Copán. Andamos 5, ¿verdad? 5, 2 camarógrafos, Jaimito en la parte técnica, nosotros 2 en la parte de comentarios. Un partidazo. El América le toca cerrar en casa 2 partidos. Es una ventaja, profe. 6-6 tiene que sacar. 6-6. Profe, ya el mensaje final para la afición. Muchas gracias, que el Señor les bendiga. Gracias por estar siempre pegado a la pantalla de TV Digital y sus redes. Bueno, nos despedimos desde la Unión Copán. Ha sido una gigantesca transmisión que les hemos llevado. Y no se despegue de OTV, porque vienen futuras transmisiones del América, de la regional de fútbol, el próximo martes va a ser el sorteo. ¿Ah? Un ascendido por región. Uno, ¿verdad? De 8 equipos que hay. ¿El campeón sería? El campeón de este torneo regional ha ascendido directamente. Perfecto. Buenas tardes para todos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima. Club América de Segunda División agradece el apoyo de Gestiones Efectivas Presnobank, La Esquina Bistro, Banco de Occidente, Ingloer, Lácteos Villanueva, Focus Media, Balconería y Vidriería Lempira, Farmacia Giret, Hotel María Rosa, Estructuras Metálicas Sales, Bodega de Café Escalante, Cooperativa Mixta Visión de Amigos, OTV Digital, Inmobiliaria Moreno, Mini Super Dinora, Rancho Santa Elena, Plaza Bárbara Campos, Hotel Tierra Lenca, Inversiones Martínez, Bufete Murcia, Urbanización Ciudad Nueva, Sport Center, Transportes Navarro. El América.